¡Venga, cabrones, que ya llegamos! Muy buenas, tíos, ¿qué tal? Pa, 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 esto está aquí, esto está aquí. Estoy atacado. No tendría que estar atacado. Tendría que ser un día más, un domingo más. Ser nada más que un puto número, tío. Ya está. Hemos conseguido un montón de cosas sin que llegue a los 100.000. ¿Qué más da? Pues sí, sí da, tío, sí da. Sí da porque es mucho tiempo esperando los 100.000. Muchísimo, demasiado. Más del que me gustaría... El que me gustaría admitir. Bueno. Hop. Muy buenas, tíos. ¿Qué tal? Estoy muy alto yo, ¿no? Estoy como muy alto. Dame un segundillo que ajustamos aquí rápido pero en la cámara. Yepa. Una cosilla así a lo mejor. Más o menos un poquillo más táctica. Sí, más o menos. Mejor así. Muy buenas, tíos. ¿Qué pasa? El tiempo es lo de menos, lo importante es llegar, eso es. Dirección general del tráfico. Ya, falta de sí. Señores, ahí arriba tenéis el contador. Este es el de YouTube, ¿vale? De Twitch va aparte. En Twitch estamos en 20.000. La verdad es que... 20.000... No, ya llegamos a 20.000 en Twitch. A ver si también llegamos a buenos números en Twitch. Pero ahora mismo, hoy estamos 100% con YouTube, tío. Estamos... Estás alto, pero más altos están estos 100 bitardos. Qué rico, muchísimas gracias, tío. Sí, efectivamente, hoy GT4 con Randomize en nuestra partida habitual, la que tenemos en medio de hacer, la que nos está puteando porque nos toca nada que basuran los premios de las carreras, esa que vamos a seguir. Bueno, veo que hay un huevo de gente hoy, me alegro un montón verlo, hay un huevo de gente tanto en YouTube como en Twitch, así que vamos con la ronda de saludos y hoy creo que pega, hoy es adecuado saludar a la gente de YouTube primero. Sonamos por aquí a David, a Matías Valdés, a Undercover, a J. Méndez, a Yuri Tarded, a Margarita, a Silvia Patricia Maza, a J. Méndez de nuevo, puede que repita nombres, me la pela. Edu Zeina, Seto Power, Gordon 666, Matías Valdés, el Frankincito XDDD, Moy IG, muy buenas, Gusti, nunca te pillo. Por las tardes, tío, por las tardes. Vamos a intentar que una tarde sí, otra tarde no, pero siempre por las tardes, Moy. Siempre por las tardes, tío. ¿Qué más? Goldbag, no sé. Yuri Tarde, de Guillermo Caritual, muy buena. Silvia Patricia, Calur, Gustavo García, Javier Sánchez, Undercover Mar, Gorete Matojo, Felipe Montufar, Matías Street, muy buenas. Team Elapses With, muy buenas a todos, también ponente de YouTube. Y ahora vamos con la ronda de saludos para la gente de Twitch. En Twitch tenemos a Darius, a Alvarito Tina, a Golfillo, a Martín, a Mar Gameplay, a Shiro, a Mateo Echevarría, a Jeffers78, bienvenido, a Drakan, a Martín, Sorbito al Colacao, a Grand Tourer, a The Mouse, a Cruz Mickey, ya Cruz, tú eres habitual de YouTube, ¿qué haces en Twitch? Bienvenido. A Space Resis, a Ducin, a... ¿quién más? Me estoy repitiendo, me da igual. A Dieperepe, a Nico, a Canary Racer, a Drakan, a Mar Gameplay y a The Mouse. Lo dicho, si quieres que suba el contador de arriba, no sé, o sea, no... Por cierto, Martín, gracias por hacerte miembro, tío. El que no llegue a 100.000 se lo traga. Marcos Arias, bienvenido. Ini Larra, también está Cruz Mickey ahora sí también en YouTube. A Pokémon27, muy buenas, ya os digo, bienvenidos a todos, pillar sitio. Hoy, dos cosas. La más importante, la primera... A las 8 tenemos en YouTube el estreno del vídeo del automovilismo a través de los videojuegos del Audi 4. Un vídeo de 31 minutos. Así que lleguemos o no lleguemos a los 100.000 aquí en directo. A las 8 os quiero. A los de YouTube no os mováis. A los de Twitch os venís para YouTube y tenemos el estreno a las 8 de la historia del Audi 4, ¿vale? Vídeo con muchísimo cariño. Ya tengo medio grabado el de la semana que viene. No es el especial, aunque seguramente nos pillará ya en 100.000. Seguramente os pillará, pero bueno. Todavía para el especial quedará un poquito, pero viene un par de cosas muy guapas antes. Es que me da la sensación de que vamos a llegar a los 100.000, tíos, y no tengo una... Y me han pillado descompasado. Pero bueno, pa'lante, tíos, pa'lante. Y lo segundo, vamos a jugar a Gran Turismo 4 con el mod Randomizer, que es la que tengo aquí a partir de medio hacer, a partir de esta ruinosa que estamos haciendo. Y si llegamos, pues nos celebramos aquí en directo. Me bajaron 100 de golpe, hostia. Me habrán troleado, yo que sé, tío. Ey, Epidemia TV. Pero la cosa es, a lo mejor está troleando lo de aquí arriba. Simplemente YouTube. Puede haber sido un buen momento para cuadrarse, ¿verdad? Es verdad que de vez en cuando YouTube, de vez en cuando, lo que hace es pegar una... ¿cómo se dice? Un ajuste. No he tenido mejor momento de hacerlo. Pues sí, efectivamente, ha bajado. Pues bueno, habrá hecho una purguita o algo, tío. Saca las secundarias. Ya te digo que no me importa demasiado. Estamos todavía a 200. O sea, me la pela basto. Me da bastante igual. Hombre, la gente que está escribiendo en el chat se supone que está suscrita, porque si no, no podría escribir.
La gente suele suscribirse y se queda en el circo. Me da igual, me la pela. O sea, vamos a llegar igual. Vamos a llegar igual. ¿Que me gustaría llegar a este directo? Sí. ¿Que no llegamos? Tampoco pasa nada, no me importa. O sea, dame entre mañana y... Mañana como mucho estamos en 100.000. Me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela basto. O sea, no se puede frenar el tren de lo inevitable. Soy muy bajo. Oye, pues a mí se me escucha bien en teoría, ¿eh? Súbete sin el volumen tú, muy. Yo digo que sí llegamos. Hasta que al fin se me hizo estar aquí, hermano. Ya ves. Suscríbete hace tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, tíos, que... Gran Turismo, charlamos. Jugamos a Gran Turismo, charlamos, subimos, bajamos, lloramos, reímos, ¿vale? Charlamos un poquito de todo. Ayer hubo una calentada fuerte con el tema de montar un equipo de Sin Racing en Discord. Ya lo haremos también tranquilamente. Y lo dicho, tíos, que vamos a jugar un ratito tranquilamente. Mira, ya hemos llegado otra vez a... Ya se ha vuelto a cuadrar. ¿No ves? Han vuelto los 900. Vale. A ver, estamos a 100 y algo. Pasa nada, sin problema. Equipo de Sin Racing, estoy planteándome cosas, Drakan. Pero no va a ser uno al uso. Estoy planteándome cosas. YouTube está borracho. Hombre, yo lo he puesto para dar emoción, pero si no, no le hagan ni puto caso. Vamos a jugar y ya está. Vamos a jugar y ya está, porque si no, lo vamos a rayar más de la cuenta y cosas. ¿Evolution o el Twin Turbo? El Evolution siempre, a ser posible. A mí el Twin Turbo también me gusta, pero creo que el Evo está mucho más redondo en todos los aspectos. Voy abriendo el juego, tengo ya la partida cargada, nuestra partida con el randomizer y el pad de texturas para que se vea bonito, si no me equivoco, lo he dejado todo listo. Me ha faltado actualizar el reshade, pero tampoco es que pase nada grave. Y tengo que volver a reconfigurar el RPCS3, porque me está yendo otra vez como el culo, tío. Y mira que quería hacer un directito jugando a la Play 3 en el emulador de PC, pero me sigue yendo extraño, tío. ¡Ey! Derserman, 10 membresías de regalo, muchísimas gracias, tío. ¿Qué me importa a mí llegar o no llegar a 100.000 con gente tan generosa como Derserman? Muchísimas gracias, tío. Os juro que estoy buscando el acceso directo del emulador. Aquí está, el PCSX2. Vale. Vale, ejecutamos el de estos y abrimos lo otro, es correcto. Ya se está abriendo. Vale, sí. Puedo cambiar... Hasta que en este menú no cambio de escena, ¿vale? Para asegurarnos de que vaya todo bien. Un poquito de F5 para que no tiemble la textura. Ahí, ahí. ¿Estamos o qué? Estamos. Oficialmente estamos. Vale, pues ya comparto la pantalla y abro directo en el Tikitoko, que estamos también haciendo directo en Tikitoko. ¿Equipo de silencio en el último otro juego? Silencio, música porno. Bueno, ya está. Gran Turismo y me gustaría Assetto Corsa Competizione o... Racing no me gustaría, pero si no queda otra y Racing también. Pero en principio, Gran Turismo y Assetto Competizione me gustaría. ¿Dónde está esto, tíos? Aquí. Oye, se me ve... Dame un segundito, porque se me ve muy fuerte la luz, ¿no? Voy a arreglar así. Ahí está, y aparte así no me quedo cegato. ¡Estupendo! Vale, estamos, tíos. Audi 4 historia, efectivamente, a las 8, Santino. Apúntate la fecha. Dura media hora de vídeo. Quillo, me falta un directing, tío, hacemos. Sí, no se me olvida, Nuno. No se me olvida, tío. No se me olvida. Como ahora quiero utilizar los directos un poco más para divertir y menos para cumplir, me cuadra tu juego. Tengo por ahí varios discords con campeonatos gratuitos para ir entrenando a la peñita de Gran Turismo. Más que quizá como piloto, como community manager o como agente para contacto de IPRP, porque yo estoy súper perdido, pero molaría empezar a correr contra equipos y tal, tío. Bueno. Nos ubicamos, ¿vale, tíos? Nos ubicamos aquí un poquitín. El mando y tal funciona, ¿no? Vale, el mando funciona. Genial. Vale, va todo bien, ¿no? Va todo flama. ¿Se escucha bien el juego? ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien a mí? ¿Todo bien? Confirmadme antes de empezar a leer duro el tema. Primer mensaje para decir que jugar, hombre, ha sido una buena elección el juego para decirlo, ¿eh? Crash Tappen, bienvenido, tío. Flama todo, perfecto. ¿En YouTube me confirmáis también? Sí, también me confirman en YouTube, estupendo. Pues venga, a ver, tíos, os comento. Lo último que yo me pillé fue un Yellow Evo porque el meme. ¿Por qué? Porque el meme, no tiene más. Because the meme. ¡Ey! ¡Hostia! 1000 pesos argentinos. Muchísimas gracias, Yuri. Muchas gracias, tío. Desde los 3.000 subs que te sigo. Felicidades. Hostia, tío. Es que no ha pasado tanto, ¿eh?
Yo tenía, o sea, yo llevo en YouTube 10 años, pero empecé subiendo vídeos random de Need for Speed sin comentar, o sea, eso no, para mí ni contaba. Pero en serio, llevo desde el 2017 más o menos, ¿eh? Yo qué sé, es una historia muy turbia. Da igual. Bueno, que muchísimas gracias por esa donación, Yuri, por ese súper. Y tenemos aquí un poquito de Lancer Evo 5 Dandelion Yellow, que me acuerdo hasta del color, loco. Vale, y ahora, vamos a ubicarnos en lo que toca hacer. Gustin, ¿vas a probar la actualización de GT7? Tengo algo especial para el secreto de GT1. Os lo dije por el mensaje de comunidad en YouTube. Tened paciencia. Si viene algo guapo, ¿vale? Si viene algo bastante chulo. En colaboración con PlayStation. Si viene algo guapo para el GT1, ¿vale? Lo vamos a hacer esperar. No vamos a mencionarlo en un vídeo, ni vamos a jugarlo en directo de momento, porque quiero que pille fuerte en el vídeo que quiero hacer, ¿vale? Eso por ahí. ¿Qué modo utiliza para PC, Agustín? El PCSX2. Para mí es casi el único que hay. No sé si habrá más, pero este es el que funciona perfecto y se actualiza constantemente. A ver, para ubicarnos, tíos. Esto tenemos ya hecho. Uno, falta la de... Hostia, nos metemos con las camionetas hoy, con los Spark-Track, para celebrar el éxito de la Cyclone. Yo no sé qué coño pasa con los vídeos de coches americanos que pegan más fuerte que cualquier otro coche. O sea, el del Audi 4, que vamos a subir hoy, va a estar guapísimo, pero estoy seguro que en cifras no va a quedar por encima del de la Cyclone, ¿eh? Cuidado. 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 Aparte, los shorts y los reels funcionan también. Oye, vamos a abrir directo en TikTok también, ¿vale? Ahí está. Estamos oficialmente tiktokeando ya. ¿Por qué no me deja emitir live? Entendido, elegir tema, videojuegos. Dudo mucho que en TikTok aparezca en categoría Gran Turismo 4, ¿eh? Yo solo voy a poner retro, que es el comodín, juego retro. Ahí está, emitir live. Ok. Es que quieras o no, creo que emitir en TikTok también te hace llegar más gente, tío. O sea, creo que el último vídeo que hicimos en TikTok la gente se metió. Así que todo suma, tíos, todo suma. Sí, por cierto, si veis que faltan las tildes, quiere decir que estamos con un par de texturas que es para jugarlo en inglés, pero la calidad es brutal, así que, aunque falten tildes, creo que merece la pena contundentemente. Muy buenas, Gustin. Primera vez que paso por un directo tuyo. Te sigo hace muy buenos meses, pero nunca me había pasado por un directo. Buenas tardes. Pues bienvenido, Games, y anímate a pasarte más veces, tío. Anímate, porque es verdad que los vídeos son yo te cuento cosas y tú te callas y das el like, pero aquí hablamos, tío. Y mola, y mola, y mola. Y hoy me pides de buen humor, además. Me pillas de buen humor. Hombre, por motivos obvios, ¿no? Venga, vámonos. Y en extremo, ¿qué faltaría? Bueno, oye, vamos a buscarnos una pickup. A chuparla, a comprarnos una pickup. Yo creo que si buscamos una pickup, yo creo que no deberíamos andarnos con tonterías. Y nos vamos a una de mis favoritas. Sin ser yo muy fan de las pickups americanas, no os voy a engañar. Yo creo que un poquito de SVT-50 Lightning en color rojo. En color rojo, yo creo que esto entra bastante por la retina, llegando hasta el nervio óptico, ¿eh? Yo creo que esto entra bastante. ¿Cómo se llama el simulador para el Gran Turismo en PC? Es un emulador, no un simulador. Emulador, PCSX2. Tienes en mi canal un tutorial de echarlo a andar, pero tienes que saberte lo básico de antes. Investígalo y es fácil, es muy fácil, tío. La Tacoma, es verdad. La Tacoma, tío. Qué guapas están las fotos estas. La Tacoma... Toyota, lógicamente. Toyota. A ver qué hay en Toyota. A ver qué hay en Toyota, loco. Espérate. Japón. Japón. Toyota. A mí me mola más la F-150 que la Tacoma, todo se ha dicho. Pero, no obstante... ¡Ay, mi niño! Aquí está. Hombre, creo que esta nunca la he utilizado en Gran Turismo. Siempre he ido a por la Lightning o a por la Ram. Que es que a mí me gustan más las pickups americanas que las japonesas, tío. Aunque sean igualmente válidas y fiables, tío. Me molan más las americanas, tío, en este caso. Podemos utilizar la Tacoma porque es que nunca la he utilizado en Gran Turismo. Nunca, 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 nunca. ¡Ey! ¡Suscripción de Cupra! ¡Qué alegría me da verte, tío, por los directos! Me cago en la puta. El otro día me salió un anuncio en este canal. Lo solucioné rápido, mi ciela. A por los 100.000. Crisis solventada. Muchísimas gracias, Cupra. La milla... No, la milla no. Se intentó con la milla en el Q3 Spec de Gran Turismo 5 y las consecuencias fueron horribles. La milla no da la talla en el campeonato de pickups. Lo siento, pero no. Es que ni para... ¿Esto qué coño es de aquí al lado? ¿Esto qué...? ¡Hostia!
La versión ranchera de la Alteza, la Alteza Guita, tío. Es que salen con caracteres japoneses, digo yo, ¿esto qué coño es? Qué loco, qué locura. Pues creo que me voy a pillar. Creo que me voy a pillar la. Creo que me voy a pillar la Tacoma. Más que nada porque es que nunca utilizan Gran Turismo. Y mira, es el momento de hacer. Es el momento de hacer travesuras. Va. Color. Tengo puesta la página que utilizan todos los grandes para ver el contador real de subs y seguidores. Si queréis, la puedo pasar por los dos chats. Sí. Recuerden que el 4 de abril es el sorteo del Lada Neva. Correcto, tíos. Sabéis que la gente. Gracias por el aviso, Mark. Sabéis que la gente de Twitch está entrando en los suscriptores en un sorteo de un Lada Niva Scroll 18 que sigue, ahora después lo enseño. Y otra cosa, esto es para todo el mundo, YouTube y Twitch. Estamos sorteando una clave del juego que queráis en Instagaming. Tenéis el enlace de afiliado en el comando sorteo IG en Twitch y en la descripción del directo aquí en YouTube, ¿vale? Y yo participar, que es gratis. Participar y ya está, ya participáis, tío, es muy fácil, es gratuito. Greiri, ¿vale? Por si queréis. Que es hoy es el último día. A las 12 de la noche se elige el ganador, creo. Oye, va a ser roja, ¿eh? Va a ser roja. Azul Dinoco. Ese argumento me parece muy válido. Azul Dinoco, tío. Azul. Ah, caja azul. Vale, vale, vale. Azul Dinoco, no se hable más. Ok, ok. Venga, va. Hostia, 25.000 pavos para tener 122.000 me pican, ¿eh? Me pican bastante. Soy un puto tieso en Gran Turismo. De toda la vida soy un tieso, vaya. Va. ¿Ya pensaste dónde colocar la placa de YouTube? No sé si ponerla enmarcada en el salón para verla yo o en algún sitio aquí para que también se vean los vídeos y demás. La putada es que los vídeos no se va a ver porque utilizo croma y aquí lo que veis son las estanterías llenas de maquetas. O sea que vosotros no la veréis en realidad, tío. Qué guay, tío. Me cago en la puta. Estás pensando en estas cosas, ¿eh? No tiene sentido, de verdad. No tiene sentido. Como tampoco tiene sentido esta puta mierda, por ejemplo. Pues aquí está. Vámonos. Vámonos, vámonos. Yo creo que en el salón mejor, ¿no? ¿Qué mod es Gusting? Esto es el Randomizer. Es un mod que está en desarrollo todavía, que modifica la recompensa de los campeonatos para que no sepa lo que te toca. Y están metiéndole un montón de mejoras y tal. Tengo que hablar con Admister para que me pase una update más moderna, más puesta al día. Pero vamos, que va guay. Venga, pues venga, principiante. No, todavía no falta todavía para los Black Edition de esta, Sport Track. Vámonos. No esperabais esto, ¿eh? Que el primer campeonato de un Gran Turismo en directo sea las pickups, ¿eh? No la esperabais, no la esperabais. ¿Qué hora es en España? Aquí son las 5. Quedan 3 horas para el vídeo del Audi 4. Que pongo una copia viviente de color, así. Vale. Yo voy a darle tirar para adelante. Vaya horterada la Silverado esa, ¿eh? No me acordaba. Ahí estamos. Sonido un poquito moribundo de la Tacoma. Hostia, ya salta la run en comparación. Estáis viendo la. Mirad la altura de la run en comparación con la Lightning conmigo, tío. Oye, se ve bien y tal, ¿no? ¿Funciona guay? ¿Coopera? Hostia, o la SSR. Hostia, pues. Y yo me hubiese gustado pillar la SSR por los jajás, ¿eh? Chucha la de Walker Texas Ranger, tío. Virgen santa. La Tacoma, de hecho, parece casi un turismo en comparación con la. Tío, también va fuerte la Silverado, ¿no? Va también fuerte la cabrona. Perdón. No frena, no gira, pick up. Aunque es verdad que la SSR me trae bien unas vibras de Test Drive Unlimited, en realidad, ¿eh? Tío, pero se pira la Silverado, ¿eh? Se pira. No es una pick up, es un camión. Sí. A ver, yo es que aquí en Europa, por lo menos en España, por lo menos hasta donde yo sé, todo lo que tenga caja es una pickup. Todo, absolutamente todo. Aquí no existe el concepto de UTE o de. No, no, aquí es una pickup. Y si es de pueblo, una pickup. Y ya está. La Hilux, pickup. La Nissan Navara, pickup. La Toyota Tundra, pickup. Pickup, pickup. Un Golf con caja, pickup. Pickup, fácil y ya está. Buenas, Ross. Yo pasé esta. ¿Qué hace Luis? Bienvenido, tío. Hombre, la SSR tiene pinta y es bastante más sobrada que el resto de coches, ¿eh? Aunque os digo una cosa, no es tan torpe como cabría esperar la Tacoma. Una SSR 1.18, ¿existirá tal cosa? Estamos... La troca... Es verdad, hay gente que me ha puesto eso, tío, de la Cyclone. La Cyclone, buena troca. Como no sé lo que es, no he contestado nada porque no sé a qué se refería. Y yo, se pira la SSR, ¿eh? Hostia, se pira basto. A ver si en curva le damos alcance, porque si no, flipa, ¿eh?
Se pira bastante. ¿Será que se troca con la ciclo? No. Truck igual a troca. Tiene sentido, en realidad. Tiene sentido. A por el millón. En realidad, no es que diga que ya a partir de los 100.000 ya me he sentido, sino que mi objetivo eran los 100.000. Todo lo que venga después, pues agradece, pero tampoco me obsesiona. ¡Ey! Diego, gracias por suscribirte, tío, por ese Prime. Oye, esto hay que mejorarlo, ¿eh? O reiniciamos la carrera. Vamos a reiniciarla quizá, pero siendo un poquito más agresiva, porque es que aquí nos hemos relajado, nos hemos puesto a charlar, hablar de nuestra vida. Y nos han comido vivo, vaya. La chata en Argentina. Desde una Fiat Strada a una Dodge Ram. Sí, algo del estilo, ¿eh? 400 caballos Silverado, sí. Es que ni me acordaba de la Silverado, tío. Es que ni me acordaba. Además que suena gorda. ¿Qué modo tienes? Bueno, ¿qué tendrá? El 454 como la 3500, supongo, ¿no? Ya digo que yo de pickups sé poquito. Ahí me tenéis que instruir vosotros. Yo no quiero problema. Yo me quito de en medio. Vamos a aprovechar que estoy haciendo el tapón la SSR. Escucha la RAM, cómo se le pasó a hostias, me encanta. O la pie de frente está jodido, sí. Y si me apoyo un poquito en ti así, de buen rollo. Pero de buen rollo. Cómo suena, ¿eh? Es verdad, recordad que este mod también modifica el sonido de los coches. Esto suena V8 contundente. Suena como un Shelby Cobra prácticamente aquí en Gran Turismo. Estaba a punto de deciros, se porta mejor en curva la Tacoma que la Silverado, ¿eh? Bueno. Es una opinión, como otra cualquiera. No tiene por qué ser una verdad o un facto. Me da miedo llegar aquí a... Me da miedo, ¿eh? A la recta me da miedo. ¡Ey! Bigmore, gracias por suscribirte por ese Prime. Acordad, señores, todos los que os suscribáis, exclamación sorteo, y rellenáis la participación en el sorteo del Lada Niva, escala 1.18. Una maquillita de 1.18 y un Lada Niva, es adorable. Ahora sí que os la enseño, ¿vale? Que hace mucho que no la enseño. Apuntarse, todos los que seáis de España y seáis suscriptores, entréis en el sorteo. El envío gratuito, yo os lo mando. No tenéis que pagar nada. Ya con el Prime o el nivel 1 ya es suficiente para pagar. Así que aprovechar, tíos. Que más de uno empieza a conocer la maqueta de 1.18 por la que le tocó en un sorteo mío, ¿eh? Esto sí es verdad que lo sé. ¡Grande Matacristos! Todos sabemos que te mereces tres ceros más en esa placa, pero tiempo al tiempo. De momento, enhorabuena adelantada por esos 100.000 de uno que llegó cuando solo éramos pocos miles. Y ha seguido todos tus logros y curro. Orgullosos de ti, es poco menor que tres. Joder, tío, no me digas cosas tan bonitas cuando te hemos llegado, que me cago en la puta. Menor que traigo también para ti, tío. Hostia, cómo viene eso, ¿eh? ¿Cómo viene eso? Es fuerte, ¿no? Bueno, la de adelantar no se la sabe. Aprovechemos. Aprovechemos, Semana Santa y te duele Matacristos. La ironía. La Tacoma en curva se porta mejor. A Múrica. Sí. Luego ya el resto de cosas ya no. ¿Puedo hacer un vídeo de la F50 Lightning? Pues no lo descarto, tío. Pero es verdad que os pido una cosa a la gente de YouTube. No me sugiráis coches. Bueno, no es que no me sugieráis coches, sino que a mí déjame hacer, ¿vale? Porque es una cosa que me gusta mucho, pensar en qué coche elijo, qué coche busco. Solamente os digo una cosa, el video del Audi 4 me abre la puerta a seguir hablando del grupo B, porque es que me parecía obligatorio hablar del grupo B empezando con el Audi 4. Y el coche de la semana que viene os la va a poner durísima, muy dura. Y no es un coche de rally, os va a encantar. A mí dejadme que cocine. ¡Darius! ¡Muchas gracias, tío! Dos suscripciones de regalo de Darius. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, bichaco. Como al nano, dejadlo cocinar. Dejadlo que cocine. Lo mismo. Deja que el suflé suba. Os va a gustar. Tal cual lo tengo planeado ahora mismo, tíos, va a ser lo siguiente. Semana que viene, review de un coche. Muy guapo. Va a ser un bonito aperitivo para... Para los 100.000. Sin ser el especial de los 100.000. La semana después, seguramente subiremos un vídeo de Gran Turismo. No será una review como tal, pero quiero que esté guapo. Y a la siguiente, con dos semanas para haber podido cocinar un vídeo en condiciones, el especial de los 100.000. O bien con el McLaren F1 o bien con el F40. Cosa que votaréis vosotros. Por mí, que gane el F40. Si gana el F40, tengo una cosa pensada especiada. ¿Qué acabo de decir? Una cosa pensal especiada.
no una cosa especial pensada. ¿Qué coño acabo de decir? Si toca el F40, tengo una cosa especial pensada. ¿Que toca el F1? Me lo curraré como un cabrón y saldrá un vídeo muy chulo también. Sin problema. Especiala, sí. Tiene que ir especiada, sí. Con lo de dejarle que cocine, pues al final se va a venir arriba. Oye, al final hemos ganado, no ha sido tan difícil. Ha sido muy bien. Pensar especiada, me encanta. Pensar especiada. Sí se puede, mancito, pero a mí me gusta buscarme la vida con lo que me vayan regalando y no quiero meter trucos a la partida. Bastante rota está ya de por sí la partida como para meterle trucos, tío. ¿No? Digo. Oh, chavales. Tú eres el dice. No tiene sentido. Laguna Seca, hombre. La verdad, Laguna Seca ni Seattle me dan miedo con la Tacoma, aunque hay una SSR. Quizá la recta de Seattle en todo caso. Pero nada, tampoco creo yo que. Tampoco. ¿Un truquito a la Tacoma? Vendría bien, pero creo que no hace falta. No es el camión, es el conductor. Sí, es el redneck. Buenas, la paya de Pepe, bienvenido. Eso que por aquí, Plato. Muchísimas gracias, tío. Y bienvenido. Muchas gracias, tío. Por ese nivelazo 1. Se agradece. Muchísimas gracias. Oye, ¿va bien la cosa en TikTok? ¿En el TikTok? ¿Se ve todo bien? Sí, se ve bien. Va todo fresco. Va con delay. Tía, es verdad. La mierda del delay, tío. Si va con delay, pasaros por YouTube o por Twitch. Es que no sé por qué, pero va en TikTok, va con delay. Todavía no lo he arreglado. Fallo mío. Bueno, así se hace más molesto y la gente se viene a verme aquí. Muchas gracias por la suscripción, Plato. Muchísimas gracias, tío. Y bueno, mira, lo bueno es que aquí sale. Hostia, hay dos SSR, flipa. No, perdón, dos Silverado. La SSR es la amarillita. Te juro que me hubiese elegido la SSR por el cachondeo, ¿eh? Literalmente suena como el Shelby Cobra, ¿eh? La Silverado SS. ¡Oh, cómo me he colado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y la RAM en verde super campera, tío. Que después de la cara se va a una cacería. Se va a una montería allí a... ¿Dónde era la Expeditions? En Arizona era la Expeditions. A ver, no podemos criticar a Gran Turismo por meter subs. Porque en su momento ya metió pickups. O sea, yo qué sé. Oye, una cosilla, tío. Es que os pregunto, abro debate. Abro melón y abro debate. ¿Que esté la Urus en el Gran Turismo os molesta? ¿Os parece indiferente? ¿Os gusta incluso? Contadme, explicarme, exponerme. Vengo de YouTube, grande Pepsi, que viene de YouTube. Me da asco. Me mola, me molesta. Indiferente total poner por aquí por YouTube. Espérate que pillo esta. Ah, en las curvas la pillo. No dejas el IA de Gran Turismo. ¡Va! Urus es bien. ¿Qué dice? Tenemos por aquí un infiel. A la hoguera. A mí me resulta completamente indiferente. Quizá otro Lamborghini me hubiese hecho más ilusión, pero tampoco me molesta, la verdad. Aparte, te digo, stop date. Me falta contenido, lo que siempre os digo. Me faltan eventos, me faltan circuitos. Pero bueno, la selección de coches de esta vez, pues no me ha importado. Un Toyota GT1 es un coche que se estaba esperando desde que salió el juego. Y el Audi R8 a mí me encanta. Y aparte, con más motivo, porque encima han dejado de fabricarlo. Ya han terminado su producción, así que... Guay, la Urus, pues es un mal menor. Lo prefiero un GT Vision, completamente en serio. Lo prefiero un GT Vision, al menos un coche que existe de verdad. Forza tenía el concepto de la Urus. Si algo he hecho de menos de Forza, de los motores por antiguos, eran la cantidad de tuneadores que había dentro de las marcas. Había un montón de movidas raras en los Forza antiguos, sin duda. A Elian Barros le da igual. Bienvenido, por cierto, tío. Es que querrá asumir la vida real siquiera, pero Gran Turismo nunca se ha inspirado, por así decirlo, en los eventos. Bueno, algunas carreras sí se ha inspirado, pero dime tú, ¿dónde hay un campeonato de pickups como esta? Me pilla. ¡Ah! Che, me asustó y me ha apartado. Nada, le pillamos. Che, en curva levanto un montón, ¿eh? En curva va cagado. Luego en recta ya se viene arriba. Luego en recta ya se envenena tela. Mira, se pira. Pero en curva se caga basto. Hostia, pero no, se muere cuesta arriba. Se muere. Deja que te pillo, cabrón. Ah, nada, pillamos en curva.
Si no, te digo, con tal de no repetir la carrera, la empotraba en la última curva. Le hacía la del competitivo de Gran Turismo 7, pero no. Pues te digo una cosa, creo que hemos pillado la pick-up más ágil de las que había, ¿eh? Dudo yo que la SSR fuese más ágil que esta. Quizá la Lightning en todo caso. Pero hemos pillado, creo que la pick-up más polivalente, diríamos, tío. ¿RF-150 o Silverado? Normalmente DF-150. Y mira que por norma general me gusta más Chevrolet que Ford, ¿eh? Por norma general. Pero en este caso creo que me quedo con la F-150. Por estética puramente, ¿eh? O sea, como europeo no tengo ni puta idea ni de capacidad de tiro, ni de fuerza, ni de par, ni de americanismos varios. Como europeo, que le gusta ver compactos y hatchback por la calle, ¿eh? ¿Y qué pasó con la GMC Cyclone? Nunca estuvo la GMC Cyclone en Gran Turismo. Y mira que me pegaba. La GMC Cyclone la puedes encontrar en Forza, bueno, como comenté en el vídeo, y Project Gotham. Y creo que poquito más, ¿eh? Es una cosa muy rara la GMC Cyclone. ¿Hilux o Amarok? Hilux. Hilux. Y te lo digo como alguien que ha currado en Toyota, ¿eh? Hilux. Hilux y Land Cruiser. Los putos rayas, cada uno de su categoría. Los putos rayas. No, ahí no hay... Contra las americanas podemos discutir. Porque las americanas también tienen un legado y un linaje tremendo. Pero aquí en Europa, japonesas las pick-up. Japonesas siempre, japonesas. Japonesas, tío. Japonesa. Se dice Cyclone. Cyclone, sí, perdón. Ciclone no, Cyclone. Se dice. Bueno, Pasitel. ¿Moda Cyclone para Gran Turismo 2? Comentó la gente del Moda Spec. Se ve un date potente del Moda Spec de Gran Turismo 2, ¿eh? Cuando salga lo jugaremos en directo. Of course. Se vienen cosas guapas, ¿eh? Especialmente GT1 y comienzan ya a aparecer Ferraris. Gran Turismo 2 con Ferraris. Eyaculo. Sorry, not sorry. La L200, ¿esa era una Isuzu, no, tío? ¿O me he fumado tremendo de porro? ¿Qué pasa, Piero? Queda poquito ya. Hemos ganado este rato, ojito, ¿eh? Hemos ganado 5 furiosos suscriptores ya, ¿eh? En YouTube. Hemos llegado. Si no llegamos esta noche, problema ninguno. No me pillara en directo, que era la idea de celebrarlo con vosotros, pero da igual. ¡Ah, Mitsubishi, perdón! Vale, Mitsubishi. No. Lo siento. En pickups, Toyota contra Mitsubishi, a nivel de fiabilidad y capacidad y polivalencia, dicho por conductores que han tenido varias, Toyota gana. ¡Eh! Freno mano. Lo siento, gana. ¿Que te guste más o te guste menos? Bueno. Pero una Hilux, en lo que aguantar trote se refiere, poquitas le ganan, ¿eh? Y es verdad que las últimas son ya un poquito más delicadas con el tema de la Blue, el DPF, sus naciones. Pero una Hilo antigua, una Karin Rebel auténtica, o un Toyota 4Runner también, por ejemplo. Brutal, indestructible. Tosca como ella sola. Simple por dentro como ella sola. Menos detalles que el salpicadero de un panda, pero no parte. Yo he llegado a ver aquí, cuando estuve corriendo la Toyota, llegué a ver un 4Runner del 95, del 96 creo que era el año, con 400.000 kilómetros, y creo que lo único que pasó es que una vez se le fue el turbo, ya está. O sea que son duras las cabronas, ¿eh? Son muy duras, las picas japonesas son muy buenas también, pero no tienen el... Yo diría, no es fama tampoco, porque fama ya tienen. Quizá la esencia de una pick-up americana, ¿no? En lo que a fuerza, potencia y supremacía se refiere. Pero que Europa va muy bien, ¿eh? Correcto, en uno. Una Toyota Hilux de las antiguas, correcto. Que la tiraron de un edificio y arrancó. La metieron en el mar y arrancó. Yo escucha, pica contra la RAM, qué guapo. No tiene solo la cerveza en libertad y a barbacoa. A barbacoa también. Mira, ahí los que me roban son las Toyota Hilux. Aquí hubo un tiempo donde robaban los Land Cruiser. Donde conseguían saltar la cerradura y se los robaban. Y los utilizaban para transportar droga, tío. Para hacer entregas por la playa y por la costa, tío. Sí. Yo he llegado a ver Land Cruiser incautados por la policía
de poder ser utilizados para llevar droga, ¿eh? O sea que le arrancan los asientos, le suben la suspensión, le arrancan toda la tapicería para que pesen menos y para llenarla de fardo de droga en Algeciras. Vaya, vaya, vaya. Luego incauta la Guardia Civil cuando los consigue pillar y los mandan a la Toyota con la aseguradora y nosotros nos encontramos ahí la ruina de lo que queda del coche. Y normalmente, si el Land Cruiser es nuevo, la aseguradora paga. Les cuece, pero paga. Si es antiguo, te pagamos otro. Siniestro. Es una pena, ¿eh? Es una pena, porque han llegado a robar Land Cruiser muy nuevos. Muy, muy nuevos. Y un Land Cruiser son 50.000, 60.000 euros, ¿eh? Algún modelo tope de gama. O sea que... cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Túnel estilo narco. Sí, sí, sí. Brochazo negro, cristales tintados y arrancas todo el interior. Ese es el estilo narco. Tuneo narco, tuneo narco. Totalmente. Y bueno, esas son las que tunean, que luego están las que destrozan. De frente contra un bloqueo policial, de frente contra un muro, de frente contra escapando de la policía. Hostia, es que... hay historias, ¿eh? Hay historias, hay historias. Hay historias. Hola, Gusti, bienvenido a TikTok. Bienvenido, papu. ¿No ves cómo el TikTok funciona? Lamento, tíos, que vaya con lag en el TikTok, pero no sé cómo arreglarlo, el tema del audio. Lo investigaré un poco a ver si consigo averiguarlo. Porque me gustaría que se me viese con claridad en el TikTok. O más que nada que se iba como anuncio del directo, tío. Me gustaría. De frente con la parte de una tienda, de frente contra el muro de un banco. Cosas así de las can. Sí, sí, sí. Qué poco gira esto, loco. Y una sin curva, fíjate. Me río de ellos, tío. Gira muy poquito. Lo más curioso es que Toyota vende las Land Cruiser en países emergentes. Sí, sí, y con el equipamiento actual, ¿eh? Es como el caso del Gold City allí en África, tío, en los países de África. Vendían un Golf 1. Hasta el año 2012 están vendiendo el Golf 1, ¿eh? El Golf primera. Y con equipamiento actual, en plan radio con MP3, el salpicadero de un Skoda Fabia, creo. Curioso, curioso. Y Toyota lo que hacía era vender el Land Cruiser de la caja de los 70, pero por dentro en plan moderna. Hacía como con el Mercedes Clase G, por ejemplo, lo mismo, pero en plan más cutre. Sí, 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 sí. Toyota fue la primera marca que se planteó, oye, ¿y si en vez de vender el mismo coche en todo el planeta, vendemos un modelo distinto para cada zona del planeta según la necesidad? Por ejemplo, un Toyopet, que era un microcoche que se vendía en Japón, en América contra un Cadillac El Dorado, nada que hacer. Bueno, podemos hacer entonces un Toyota un poquito más versátil y grande para América. Y en África, por ejemplo, lo mismo. Vamos a vender el Toyota todoterreno más básico que tengamos y expandimos su producción hasta que podamos ya dar el paso al siguiente. Sí, sí, sí. ¿El latinoamericano también se vende? Pues también. Sí, sí, funciona, funciona, ¿eh? El Seat Córdoba se vendió con el logo de Volkswagen en algún país. Hostia. Bueno, sabéis que Skoda y Seat han estado siempre bajo el amparo de Volkswagen. Ya ha estado, lo han cambiado a su gusto y parecer. La putada es cuando tuvieron, en todo caso. Cuidado, a ver qué toca. Bueno, el randomizer ha decidido que si me gusta la tracción total, vamos a utilizarle un turismo. No me quejo, No me quejo, no me quejo, no me quejo. No me quejo. No es tampoco nada que digamos, ¡ah, me vuelvo loco! No, no, funciona y sin más. Funciona sin más. Funciona. Funciona. A más rojo me gusta. El Evo 2 me gusta en negro, a lo Emperors, como a lo Intel D. En blanco y también en amarillo. Rojo no lo valoraba, pero tampoco está feo, Tampoco está feo. Hombre, si fuera el 5. Yo estoy esperando que algún momento alguien me regale aquí un grupo C, porque si no, no vamos a poder correr en el campeonato del mundo de Gran Turismo. Me hace falta un grupo C, porque un GT1 no da la talla en el campeonato del mundo de Gran Turismo, salvo que sea muy bueno, cosa que yo no soy. Pero bueno, el nivel principiante ya no lo hemos pasado. Vamos a ver. Mira, en pro que tenemos, tío. En nivel pro que tenemos, en nivel pro que tenemos. Ya te lo tengo, vaya guarra de campeonato, Guillo. Un bronce, una plata. Ey, Sherman, 10 membresías. Muchísimas gracias, bichaco. Estás loco perdido, Yo te lo voy adelantando. Estás loco perdido, estás loco perdido. Estás loco perdido. Supercar Festival me pintaría, Tengo algo parecido a un supercar en mi garaje. Tengo algo parecido a un supercar en el garaje. Con el GT1 no se puede.
Hombre, con el GT1 mega cheto se podría también. Porque el GT1 siempre ha sido un coche muy cheto en Gran Turismo. Muy, muy cheto en Gran Turismo. Podemos mirarlo. Evo favorito, el mío es el Evo 4 por Gran Turismo 3 y el Evo 5 por el Evo, por el meme del Evo Maravillo. Mi favorito es el Evo 6 because Tommy Mäkinen. Siempre ha sido mi favorito, el Evo 6. Me encanta. Y concretamente el Tommy Mäkinen, es el que me gusta a mí. Para mí, yo lo tengo ahí con el Impreza 22B, ¿eh? Ya, Julio, otro regalo, otras 10. Muchísimas gracias por ese arrebato de generosidad. Tiene pinta que es directo a los 100.000, no sé si llegaremos. Bueno, estamos ya. Escucha, ha subido dos más ya, ¿eh? Pero bueno, igualmente, muchísimas gracias. Me gusta un montón ver el chat tan activo y tan vivo, joder, de verdad. Como lo he hecho en falta a veces, os lo juro. Lo he hecho un montón en falta. Bueno, a ver. ¿Qué podría contar como deportivo por aquí? Bueno, como supercoche. Como supercoche. Y yo me compré esto, me arruiné y no sirve para nada. Pero tengo un Mercedes con motor V12 de 6 litros. ¿Tú lo tienes? No, tengo yo. Qué pena que por fin le he metido GT7, porque lleva siendo hora. About fucking time, lleva siendo hora. Le dedicaremos un vídeo, pero paciencia. Porque por lo menos hasta que pasen dos semanillas creo que no vamos a poder dedicarle un vídeo. Pero paciencia, paciencia. Tenemos un... Es verdad, habéis comentado algo de un Ford GT, ¿no? ¿Ford GT? Yo tenía... Ah, mira, Ford GT, aquí lo tenemos. Pero habrá que mejorarlo, ¿no? Porque el Ford GT va quizá algo peladillo, ¿no? Para correr contra un Zonda y contra cosas tan tochas. Volkswagen Nord me pega mucho en ese campeonato. El Viper Competition Coupé, que era el concepto de la segunda generación del Viper. Se dice Viper, no Pepe. Vamos a intentarlo con él. Venga, vamos a intentarlo con el... Vamos a intentarlo con el Ford GT. Silva Varieta. No lo supero el Silva Varieta, ¿eh? No lo supero. Es que es muy feo. Mira que un Silva S15 parece un coche bonito. Pero el Varieta no. A mí me parece feo, ¿eh? A mí me parece feo, lo siento, lo siento. Buenas, tío, el tema de los Emis en directo, en Direct Drive. ¿Cómo? Espérate. ¿Qué dices? ¿El tema de los Emis en Direct Drive afecta solo a los usuarios que juegan en PC o también a los de Play? De los Emis en Direct Drive. No te entiendo, Daviche. No te entiendo, tío. No sé a qué te refieres. No te entiendo, tío. No sé a qué te refieres, me... ¿Qué podría jugar ahora mismo? Pues vamos a meternos en el Supercar Festival. ¿Vídeo sobre pilotos? No. Porque me gusta hablar de coches, Agustín. No me gusta hablar de pilotos. Quizá le dedique algún especial a algún piloto que me guste mucho. Quizá algún vídeo. Es que, por ejemplo, ¿vosotros pensáis que algún vídeo le dedico un vídeo a mi favorito, que es Michael Schumacher? Siempre lo ha sido. Le dedico un vídeo al Kaiser, ¿vale? Y más siendo Fórmula 1. El tío más guarro que ha habido, con favoritismos, que puteó a su otro piloto para que... Es que hablar de pilotos puede generar muchísimo hate. Y no me gusta. Hablar de coches es mucho más imparcial. Salvo que hables de... Yo qué sé, de piloto de rally, por ejemplo, que sí tienen bastante más amor por parte de la gente. Pero es un tema... No es un mundo que me guste. No pongas X... Esquís en el vídeo y era bien. Pff, no sé, no me termina de molar. No me termina de molar, tío. ¡Viva los pilotos traseros! ¿Qué pasa, Nuker? Bienvenido. Muchísimas gracias por ese Prime, tío. Oye, Nuker, preguntilla. Que tú eres un tío bastante, bastante gusto raro. Por eso te aprecio como amigo. ¿A ti el Varieta te gusta, el Silva Varieta? Porque es que a mí me parece como pegarle un padre con la escobilla del Baturusa, ¿eh? Yo este coche no lo supero. ¿Te mola? Pero a ti te mola por dar la nota, tío. A ti te mola por dar la nota, ¿eh? Yo no te creo. A ti te mola por dar la nota. El Varieta está guapísimo. Y estáis todos rotos. No tenéis ni idea. No es bonito. Por muy japo y GDM que sea, no es bonito. Un 2000 GT de Toyota es bonito. Un Mazda Cosmo es bonito. Un Mazda MX-5 o un Miata es cookie, es mono. Vale, eso no es bonito. Pero bueno, de gusto y nada escrito. Señores, Ford GT en el campeonato de Supercars, hemos dicho, ¿no? Supercar Festival. ¿Qué es eso? ¿Dónde coño estaba? Pues no lo sé. Aquí estaba, ¿no? La delantera precisa. Porque la delantera la de un Silvia normal y corriente, tío. No me vale. No me vale, no me vale. Ah, no, aquí no era. Era en el otro sitio. El Ford GT es sexo. Sí, estoy de acuerdo. El Ford GT es sexo. Llevo tiempo, bastante tiempo, buscándolo de maqueta, pero están muy caros. Y Hot Wheels tiene hasta el concept del Ford GT, tío. Cosa que me gusta mucho. Aquí.
¿Y por qué no un SLR McLaren en vez de un Ford? Porque no tengo un SLR McLaren, tío. No tengo un McLaren. ¡Ey, Scorpio! Muchas gracias por suscribirte, tío. Vamos a por los 100k. Y gracias por dejar por aquí ese Prime, tío. Muchísimas gracias. Pues ahorra. Eso te pasa por pobre, ¿no? Te falta decirme, cabrón. Seúl. Nos van a violar, creo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a echarle buena actitud, buena vibra, buena intención. ¿Tú sabes el hielo que te tiraron de Le Mans? Aquí lo tengo. Yo de Le Mans también conservo los postres y todo. Conservo todo, tío. Conservo todo. Hombre, Le Mans fue una experiencia muy bonita. Puede que este año repita, ¿eh? Puede que este año repita. No me he encontrado... ¿Qué había en la parrilla? Espérate. Me ha parecido ver. Spiker C8. Volkswagen W12 Nardo, del cual hay vídeo en el canal. Muy interesante. Un R390 de calle también había. Recomendaría a Le Mans, sí, rotundo. Siempre, a todo el mundo. Puede ser el viaje de vuestra vida, ¿eh? ¿Y qué más había, creo? Un Pagani C12. Y liderando la parrilla, un SLR McLaren. Ah, mira, pues parece... Mira, parece que al Nissan tampoco hemos... No ha supuesto mucha complicación. A ver el Spiker. ¡Dios! Los frenos para otro día, sí, eso. El Nardín está muy guapo también. A ver. ¿Cómo? Hostia, Lucas, 20 membresías, tío. Muchísimas gracias, locos. Por cierto, os comento una jugada táctica. Si alguien que me está viendo en YouTube que no está suscrito, que se suscriba. Y si alguien sortea membresías, os pueden tocar. Y os dan antes anticipado a los vídeos y a los My Racing. Yo solo lo digo. ¿Te gustan los Paganis, Gus? Me gusta el Zonda. El resto de Paganis o me son indiferentes o rozan lo barroco. Con Pagani me pasa eso. El Pagani perfecto es el Zonda. Concretamente el Zonda F o el Zonda 5. El resto de Paganis de modelo de Pagani, quitando quizá el Zonda C12, ya me dan un poquito más de... Vale, pasa, tranquilo. Ah, perdón, que se me ha ido. Si te gana el SLR, tengo derecho a decir que te lo dije. Sí, lamentablemente sí. Ya te digo, a mí Pagani me mola mucho, pero para mí todavía la obra maestra de... El pick de Pagani para ese sigue siendo el Zonda, tío. Es que es tan bonito, y al mismo tiempo es tan limpio en líneas, porque Guaira ya empieza a rozar lo barroco a mi gusto. A mí el Guaira nunca me ha gustado. Y luego ya está el Utopía, además, que ya me parecen quizá algo barrocos. Algo de intentar buscarle 5 países al gato. Y el Zonda, en cambio, me parece tan bonito, tío. Diseño italiano y mecánica Mercedes. Me tiene que gustar, tío. Me tiene que gustar. Y delante un SLR McLaren. Grande, Mati, que te hace de miembro. Muchísimas gracias, tío. Miembro de nivel 3. Muchas gracias, Mati. Bienvenido, tío. ¡Qué poco frena este trasto, tío! ¡Madre mía! Hay que frenar pasado... Hay que frenar antes de ayer, ¿eh? Hay que frenar en Viernes Santo todavía. Estamos en Domingo de Resurrección. ¿Eres más de Mercedes o de BMW? ¿O de Porsche? Entre las tres soy de Porsche. Y luego de Mercedes. BMW, gustándome, para mí será la última de ese ranking. Pero soy más de Porsche. Venga, va. Mejor ahí. Poco a poco, va. Top 3 mejores diseñadores. Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro. ¿Y cómo se llamaba el del Citroën SM? No me acuerdo, tío. El Citroën SM, ¿cómo se llamaba, tío? Que estaba también mal de la cabeza, tío. Bruchon, no. No me acuerdo. Y Homer J. Simpson, correcto. No, Bertone. Oprón, efectivamente, Oprón. Grande, Agustín. Oprón era, tío, Oprón. No, en esta carrera no hay que cambiar de vuelta, faz. Son 8 vueltas y tal, pero no creo yo que... No creo que haga falta, vaya. Esta carrera para mí no era de resistencia, era simplemente una carrera larga, sin más. De hecho, de Giugiaro tengo un cuadro en el salón.
de los diseños de Yuyaro más famosos. El DeLorean, el M1 Pro Car, el Golf, el Lancia Delta. Tengo un cuadro de Yuyaro en el salón. Y me gustaría pillarme uno de Gandini también, que a mí Gandini me encantaba. Os recomiendo encarecidamente que veáis la entrevista que le dedica Davide Perocci, creo que se llamaba, un youtuber italiano, que se dedica a los coches, que lo entrevista en su casa y cuenta cosas muy guapas. Señores, esa curva no la supero, ¿eh? Esa curva no la supero. Esa curva no, ¿eh? Esa curva no la supero. Bertino también era bueno. Felicidades. Eres el número 2 de la Blacklist. ¿Cuál? El del... El del... Lo diré. ¿El del SLR? El especial de visera para el McLaren F1 o el F40. Os dará a elegir, os hará una encuesta. En el apartado de comunidad os hará una encuesta. Yo por mí que sea el F40. Pero os dará a elegir. Porque es verdad que el F1 también me fliparía hablar del McLaren F1. Aunque os digo, ese vídeo llevará 2 semanas, ¿eh? Ese vídeo llevará 2 semanitas seguramente. Porque ese vídeo quiero hacerlo con cariño, con amor y que se sienta como un especial. Importante, ¿eh? ¿Buti tiene novia? Tengo novia. Por extraño que parezca, un tío que juega Gran Turismo en pleno 2024 puede tener novia. Y pareja estable además, ¿eh? Novia. No un rollo, pareja estable. 11 años, aguantándome ella a mí. O sea, que luchar por vuestros sueños que se puede. Se puede, se puede. Buena, cosplayer. A ver, no es un barco este coche. El problema es que le fallan los frenos. Le faltan frenos por todos lados, tío. Le faltan muchísimos frenos. Le faltan muchos frenos. Pero bueno. Ya más o menos lo tenemos controlado. Hola, Agustín, sé que estás... Os lo he dicho ya. Haremos vídeo del Ford... Del Toyota GT1. Pero va a ser un vídeo especial porque quiero hacer una colaboración con PlayStation. Que tiene pinta de tirar para adelante, pero te va a faltar un par de semanas. Tranquilos que subiremos vídeo. Cuando ya nadie se acuerde del GT1 en Gran Turismo 7, ahí será cuando suba yo vídeo. Vamos ahí... Uy, casi no me choco. Casi. Y otro miembro de nivel 3. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, tío. Habría que mejorar los frenos, sí. Habría que mejorar los frenos. Lo bueno es que esto no es un campeonato, así que ahora podemos mejorar los frenos. Sí. Fuiste el mejor en el evento 24 horas de Gran Turismo 7. ¿Cuál? ¿El de la presentación? Hombre, la gente de PlayStation me felicitó porque conseguimos un pico de audiencia. A las 4 de la mañana, ¿no? Que fue cuando me entrevistaron. Pico de audiencia a las 4 de la mañana. Así que me sentí muy orgulloso de vosotros, tío. Y aparte que la entrevista me gustó mucho. Con Roldán Rodríguez, de buen rollo, charlando. Me gustó mucho. Aparte me confié rápido y se leo guapa. Y me marcó un timpazo con el DeLorean, ¿eh? Me marcó un timpazo con el DeLorean. Sí. Tengo buen recuerdo de aquello. Además estaba picadísimo con Albert Costa y con el Mada, tío. ¡Uy! Sí, hombre, sí. No. Tranquilidad. Oh, ya vienen los malos. Ya vienen los alemanes. ¡Ay! ¡Ay! Sherman, tío, tranquilo. Por favor. Tranquilo. ¿Qué coche más raro? La Virgen. Y feo. Existen Ferraris feos. Existen Lamborghinis feos. Existen. Y el Mundial es un Ferrari feo. A mi gusto es un Ferrari feo. Y aparte es una carta maldita del juego de Ferrari, de cartas. Muchísimas gracias, Sherman. Ahora fuera coñas. Muchísimas gracias, tío. Le faltan muchos frenos a esto, ¿eh? Volveré a hacer un vídeo más especial de habitación. Graco, si subí uno las navidades pasadas del room tour de mi nuevo estudio, tío. De mi casa, de mi nueva casa. El problema es que no lo vio ni Dios. Pero subirlo lo subí. Y no ha cambiado mucho desde entonces, vaya. Además, enseño parte del salón, yo enseño mi cuarto de grabar. Lo que sí me gustaría volver a hacer sería subir de cuando algún que otro gameplay, tío. Pero sería algo completamente secundario y por gusto, por diversión. Porque creo que lo que ha venido para quedar son los vídeos de la review de automovilismo. Creo que es lo que está realmente levantando el canal, pienso yo. Muy bien. ¿Existen Citroën feos? Sí.
del 2005 para adelante, la gran mayoría tienen poquito arreglo de Citroën. Tienen poquito arreglo. Porque un Citroën Cactus bonito no es. No es. Será práctico, será cómodo, será versátil. Bonito no es. ¿Qué opinión tienes de DeLorean DMC? Pues 10% de estilo, 10% de rollo, 10% de cultura pop y 0% de rendimiento, de fiabilidad y de calidad. Fácil tutorial. Yo tengo un C4 N2 2006 HDI. ¿Cuál C4 tienes, Garson? ¿El 5 puertas o el 3 puertas? ¿El del culo así en pico o...? Perdón, ese es el Megane. Perdón, ¿el del culo cortado o el...? O el larguito, el 5 puertas. ¿Cuál de los dos tienes? 5 puertas facelift. Hombre, ese era jugar seguro. Porque el C4, mientras que el modelo de 3 puertas era más rompedor, con el pico ese del final, en cambio el 5 puertas era un poquito más armonioso, intentando buscar más a la clientela habitual, ¿no? Que lo viese un sucesor de un Sara, por ejemplo. ¿Cuál es tu circuito favorito de Gran Turismo 4? Pff, hostia, pues yo qué sé. ¿Original de Gran Turismo 4 el Capitán? Sin duda, sin duda. Porque si metemos en circuitos reales ya tiene poca gracia. ¿Y el Sara Picasso, Gus? El Sara Picasso a mí nunca me parecía bonito. Pero ha sido un coche tan fiable, tan versátil y que ha sido el transporte de tantísimas familias españolas que para mí se ha ganado los galones, la Sara Picasso. Pero bonito nunca ha sido. Bonito nunca ha sido. Para mí, por lo menos. ¿Se puede decir que el Citroën C4 es la bomba? ¿Han visto tuyo sobre la ZX en calle en competición? Es que sé que tienes cariño y era el coche de mi padre. Y el de mis padres sigue siendo todavía hoy día. No. Pero el motivo por qué no ha hecho ningún video ZX es porque ese coche no aparece en ningún videojuego. Ha sido un completo olvidado en cualquier videojuego, tío. Solamente sé que aparece en el juego del Dakar, el modelo Ride, el modelo del Dakar. Y como mod en Assetto y Refactor, ya está. Pero un ZX 16 válvulas, por ejemplo, de calle, en la vida, tío, en la vida. Pero Gonzalo y yo. Bueno, qué bonito número, 911. Qué bonito número. 50 membresías, estáis fatal de la cabeza, tío. Y yo repartíla un poco que llega a los 100.000, que todavía no hemos llegado. Muchísimas gracias, tío. Qué locura. ¡Qué locura! Muchísimas gracias, tío. Sí, a por el frenos antes de meternos en Nueva York. O en Fuji. Hostia, más en Fuji con la frenada que hay, ¿sabes? Freno y goma, ya que estamos. Freno y neumáticos, tío. Freno y neumático. Sí. Vamos allá. Un poquito de Forza Racing 3. Buen juego. ¿El 3 fue el que jugué yo? ¿O el 2? No, fue el 3. Y porque me lo recomendó Explosion, creo, además. Ah, mira, tenemos neumáticos deportivos blandos. Pues, ¿le metemos de carrera o no? Muy caro, ¿no? Señores, ¿neumáticos deportivos blandos o de carrera duros? ¿Cómo queréis mejor? Suscríbanse, buena esa. Mola. Mola soltarlo de vez en cuando. Oye, suscribirse. Tú lo sueltas y que haga efecto. ¿O no? Ah, jugué el 2. Vale, entonces jugaría el 2. De carrera, los duros, frenos sin gomáticos. Hombre, de gomáticos realmente en curva no se portaba mal. ¿Cuánto cuestan los frenos? Frenos. Lleva ya los frenos de competición. Oye, pues no se notan, ¿eh? Aumentarle el... Más que nada para si podemos aumentar la intensidad de frenada, que no lo sé. Pero bueno, para lo que cuesta, tampoco me... ¿Y si le quitamos peso? ¿No me des potencia, quítame peso? Venga, vamos a probar. Le hemos quitado 50 kilos casi, ¿eh? Vamos a probar. ¿Qué opina el C5X? Muy feo, muy inconcluyente, no me gusta. Y lo que más me reventó fue que utilizaron el CX clásico, tío, para anunciar en plan, es lo mismo. No es lo mismo, es un medio SUV, medio ranchera. Los Citroën actuales no me gustan. Y los DS, según el modelo, no me gustan, tío. Para mí, lo último gordo, guapo
y con carisma que hizo Citroën fue el C6, tío. Los demás... No quiere decir que sean malos. Simplemente digo que a mí no me gustan. Simplemente digo que a mí no me gustan, tío. Bueno, que... Eso tiene mi padre espantoso. ¡Mierda de coche! Oye, una cosa. ¿Un poquito de Pepe? ¿Hemos cambiado aceite al Ford GT o no? Me tengo pillado un polito de GT Auto, tío. ¿Cómo está el aceite? ¿Lo hemos cambiado? Ah, está el aceite nuevo todavía. Nada, nada. Hemos venido a GT Auto más que para mirar el nivel. Nada que para mirar el nivel. Olvídate. Muy bien. ¿Hay discurso por los 100.000? Si llegamos a los 100.000, seguramente os dejaré una carta en el apartado de comunidad de YouTube. Porque creo que si tengo muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas que querría transmitir de lo que supondría los 100.000, porque llevo muchísimos años esperándolo y me gustaría hacer un resumen de toda mi trayectoria, más que para el canal como creador de contenido. Así que alerta de mucho texto de Maxiturra en el apartado de comunidad de YouTube cuando lleguemos. Eso sí lo voy a hacer, ¿vale? Porque si me pongo muy tonto aquí en YouTube, pues no diré nada, voy a estar interrumpiendo con el cachondeo y no será lo mismo. Así que os dejaré un texto para quien lo quiera leer seguramente y ya está. Y luego también, obviamente, lo celebraremos con el especial de los 100.000 con la review del coche que toque, sea el F1 o sea el F40. ¿Cuál piensa que es un juego de carreras o de mundo abierto infravalorado en la comunidad? Tío, hemos hablado muchísimo de eso, por ahí no se me ocurre ninguno. De mundo abierto. De carreras te diría que Entusia. Siempre se me da la cabeza el Entusia. Pero es que realmente es una fórmula rara. Pero con unas físicas muy buenas. Y de mundo abierto, tío. De mundo abierto de conducción. Infravalorado. O sea, de temática carreras. No sabría decirte. Los de Crew. A ver. Hostia, voy a encerrar el de Crew 1, por cierto. Project Cars 3 dicen que es una mierda. A mí Project Cars 3 me encanta, pero es de carreras. Sí, Project Cars 3 me parece una víctima injusta de los sinraces que decían, pero esto no es un simulador, ¿yo esto para qué lo voy a jugar? Que hay mucha gente que ha dicho eso. Cuando me parece un arcade perfecto, divertidísimo y muy dinámico. Pero claro, el problema fue llamarlo Project Cars 3 en vez de Project Cars Arcade. A Project Cars le falló el nombre. Pero de mundo abierto, tío, me he quedado loquísimo. De mundo abierto no se me ocurriría ninguno. Los test drive tampoco. Los test drive no me parecen infravalorados. Me parecen. El 1 me pareció revolucionario y creo que tuvo el mérito que se ganó, ¿eh? Y el 2 me pareció flojo. A mí el 2 es verdad que me pareció muy flojo. Sherman, 500 pesos argentinos. Dato al margen. Hoy Gusti está corriendo en el 84 Randomizer. Razón de cambio de premios y servicios de algunos autos, además de las concesionarias. Correcto. Estoy jugando a un Gran Turismo tuneado. Correcto. No me ha ajustado la presión de los frenos. Hostia, un Proto Spirra, tío. Qué guapo está el Callaway C12. Green Legends, también. Un juegazo con muchísimo potencial que la gente no le ha dado nunca el aprecio que se merece. ¡Quitarse, coño! Haberte mitad de los frenos. Joder, la aceleración ha sido tremenda, ¿eh? Sigue adoleciendo de frenos, ¿eh? Sigue adoleciendo de frenos el Ford GT, tío. Sigue adoleciendo de frenos el cabrón. Y yo, pues, no se me ocurre ningún juego de mundo abierto infravalorado. Y seguramente alguno habrá. Que me gusta a mí un montón. Que digo, y ese juego está muy guapo y la gente no le echa cuentas. El de Crew 1 lo han cerrado hoy, lamentablemente. Demostrando la absoluta falta de generosidad de Ubisoft con su player base. Porque un parchecito online hubiese solucionado todo esto. Que yo entiendo que un juego después de 10 años lo desconectes. Vale, por el motivo que sea. No estoy de acuerdo, pero bueno, lo puedo entender. Pero aunque sea, déjame jugarlo offline. Es que me parece un gesto completamente egoísta y muy desagradecido con la gente que lo compró y lo jugó, ¿eh? Que ese juego de salida costaba 70 pavos, ¿eh? Y yo admito que lo disfruté mucho. Yo la verdad que lo jugué como se supone que habría que jugarlo, con colegas en cooperativo. Yo disfruté bastante. Me parecía muy flojo en algunos aspectos. Nunca me termino de rematar. Pero es lo típico, ¿no? De los juegos que con el tiempo envejecen bien. O bueno, no envejecen mal, simplemente. Need for Speed World. Need for Speed World nunca fue infravalorado. El problema de Need for Speed World es que
Lo abandonaron y cuando lo quisieron retomar, ya era tarde. Eso fue lo que pasó. Hubo un tiempo en el que yo dejé de jugar Need for Speed World porque era imposible. Estaba lleno de hackers, estaba lleno de... Está como el GTA Online ahora mismo. Está abandonadísimo. Luego, se pusieron las pilas, contrataron desarrolladores nuevos, community manager que hacían eventos y tal, y limpiaron los hackers. Y esa fue la última etapa de Need for Speed World y era muy disfrutable. El problema es que ya la gente ya no le echaba cuentas y al final ella tuvo que pegar el cerrojazo. Ese juego fue, con diferencia, el que más me dolió perder. De todos los que he jugado en mi vida, ¿eh? Ese, con diferencia, tío. Con diferencia. El que más me ha dolido, ¿eh? A ese se le hice vídeos. Mi famoso vídeo con el cierre de servidores, que está también Nuker conmigo jugando online. La picaera que tenía con Nuker fue tremenda. O sea, ese sí lo eché mucho de menos, tío. Sí. Y aparte que incluso los community managers diciendo en plan de... Nosotros no tenemos ni puta idea. Nosotros estamos ilusionados con el juego, pero de repente ha dicho ya... Oye, no, que... Que... Apagamos el interruptor. ¡Apaga! Y nada, pues pasó eso. Luego llegó Sandbox y... Se descubrió toda la toxicidad que tiene la comunidad de Need for Speed. Pero bueno, eso es otro capítulo. Yo a Need for Speed World le guardo cariño. Va muy mal el stream, te irá mal a ti, ¿eh? Al resto de la gente, por lo que ve, está yéndole guay, está yéndole fino. ¿Los GTA se consideran juegos de conducción? Sí. De hecho, me gusta decir que en este canal jugamos a juegos de conducción, no de carreras. Que no tiene por qué ser. Porque un Eurotrack es un juego de conducción. Un Driver es un juego de conducción. Un Assetto Corsa, un Gran Turismo es un juego de conducción. Pero no necesariamente de carreras. A mí ese matiz me encanta. Un BNG es un juego de conducción. Sí, va bien. Ya lo sé, Drakan. Sí. De hecho, te digo una cosa. Los servidores no oficiales de Swatbox están funcionando hoy día y tienen cosas guapas. Pero yo siempre que he intentado jugarlos, yo no me he encontrado el número de jugadores que me he encontrado en Need for Speed World. O sea, yo me encontraba carreras con uno o dos jugadores sueltos. Y a mí eso no me valía para jugar online, tío. Y aparte que... Luego fue mejorando el tema del matchmaking y tal, y la conexión. Pero en su momento era horrible. Yo en ese video que tuve... Vamos, las pasamos canutas. Aparte de la falta de conocimientos que teníamos... Las pasé canutas para que eso fuese medianamente bien. No. Yo tengo buen recuerdo de Need for Speed World. No así buen recuerdo de Swatbox, tío. Por más se ha quedado la cosa. Aunque es verdad que allí hice bastantes colegas y... Y bueno, yo con gente bastante tocha dentro del mundillo del modding y tal, pero... ¡Ey! Grande Pepe, muchas gracias. Bienvenido, tío. 22 meses a pique de los 2 años, ¿eh? Poco se habla, poco se comenta. ¿No te gustan los GT7? ¿Juegas más a los antiguos GT por nostalgia o porque los conoces más? ¿Por dos motivos, JMR? Porque Gran Turismo 7 no me ofrece tanta variedad en contenido para hacer directos como un Gran Turismo antiguo. Y aparte, porque la nostalgia sigue tirando más que la actualidad en Gran Turismo. Y mira que estoy mirándole al competitivo de Gran Turismo 7, pero a mí me tira más los Gran Turismo antiguos y sé que mucha gente de mi audiencia también le tira. Es un plan sin fisuras. Es un plan sin fisuras. Que no digo que el Antrimo 7 sea malo, pero no es tan bueno como los antiguos. Pero eso lo sabemos todos, no es nada nuevo, tío. Buenas tardes, aún me falta una hora para mis planes. Así que al final me paso un ratito. Ah, pues cojonudo, Evil. Gracias por los vitazos, tío. Bienvenido, tío. Oye, brutal la aplicación que me has pasado. Aquí el colega Evil Chuk, que está en Twitter, me ha creado una aplicación para registrar los tiempos de las vueltas rápidas de Assetto Corsa y tener una tabla que mostrar en el canal. Absurdo. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Dice yo que la pizarra mola, pero no es fiable. Me dice. ¡Ey, Gonza! Muchas gracias, tío. Suscripción de regalo a Jaime. Jaime Roda, moderador del canal. Está aquí en el canal desde prácticamente los inicios. Y el cabrón todavía no ha pagado una suscripción. Todavía no ha soltado un duro con verme. No sé cómo se las apaña, tío. Y lo digo. Basadísimo el Jaime. ¿Qué opinas de lo pasado con el de Crew 1? Pues una guarrada. Y lo que os he dicho, me parece un gesto completamente desagradecido por la parte de Ubisoft. Y mira que yo estoy dentro de los creadores de contenido de Ubisoft. Pero me parece que lo que ha hecho ha sido muy, 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 muy... Muy feo y muy guarro. ¿Cómo? ¿Cuál? Espérate, que no me entero. Espérate.
Es que cuesta mucho conducir un Forge GT mientras hablo con vosotros. Un segundo. Invierta en arte. World Racing 2. Hostia, pero World Racing 2 era una cosa rara, tío. Era una cosa rara porque realmente era un juego de carreras y no era mundo abierto, pero en cambio los mapas estaban abiertos. Era un poco locura, sí, sí, sí. Estaba guapo, ¿eh? Junto con los juegos de Alerta Cobra. Dieprepe, suscripción de regalo a... ¿A quién? A Borja Zazo. ¿Se habrá pasado Borja Zazo alguna vez por algún directo mío? Aunque sea de rebote, yo creo que en la vida, ¿eh? Yo creo que en la vida. Heike dice que se ha pasado cuando me ha hecho radio y tal. Saxo se pasa por mis directos y Stray también, pero Borja Zazo, yo creo que en la vida se pasa por mi directo. Creo que en la vida, tío. Muchas gracias, tío. Hostia, el Season of Guitar Run. Pero el Season of Guitar Run es un juego que está muy valorado. No es un juego ignorado ni olvidado, ¿eh? En absoluto. Un juego que la gente quiere mucho, el Season of Guitar Run. El GTA para niños, tío. Sí, se desgasta el aceite, pero muy lentamente, Nadia. O sea, tienes que darle mucha caña al coche para gastar el aceite. En Gran Turismo 7, o incluso los anteriores, en el 5 creo y en el 6, se desgastaba más el aceite. Aquí es muy poco, muy poca cosa. Miguel Ángel se hace miembro de nivel 1 y JMR también. Muchísimas gracias a los dos, tíos. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Infravalorado Moguant 2012? No. A mí el Moguant 2012 me parece malo. Un popular opinión. Estamos de acuerdo. A mí me parece un juego flojo, malo. Un burnout con coches reales. No me gusta. Y cinemáticas propias de psicotrópicos. A mí el Moguant 2012 no me gusta. Aquí en todo caso, algunas persecuciones y el apartado gráfico que se ve sublime. A mí no me gusta el Moguant 2012, tío. A mí nunca me gusta. En cambio, el juego próximo 2010 me parece tremendo. Mira, en cambio, el Hot Pursuit no me parece infravalorado, me parece desaprovechadísimo, muy desaprovechado. Pero eso es cosa mía. Cuidado, me voy a ir al guay. ¿Te acabo el nombre Most Wanted? Yo no le he hecho la culpa a eso, ¿eh? No, porque de hecho es más, se sabe, se conoce que hubo un prototipo del Most Wanted hecho por Criterion que tiene una estética muy parecida al Most Wanted original. Y luego la cambiaron por lo que tenemos hoy día, por el juego que conocemos. Yo qué sé. Yo creo que si lo llaman... Coño. Yo creo que en vez de llamarlo Need for Speed Moguant 2012, lo llaman Need for Speed Aventuras en Firehaven. Y en mí sigue pareciendo igual de malo, ¿eh? Aventuras en Firehaven. Parece un juego de niños, tío. ¡Aventuras en Firehaven! A mí me pareció muy flojo y muy malo. A mí no me... No. El 2010, el juego por 2010, me parece que tiene muchísimo más carisma y mucha más esencia. Dejando aparte lo que me flipa medio Need for Speed de temática Hot Pursuit. Sin tuning, me refiero. Sí. No, pero a Explosion no le desagrada el Most Wanted 2012. A él no le desagrada. A mí me desagrada bastante más que a él, ¿eh? A mí me desagrada bastante más que a él. También te digo una cosa. Te digo lo contrario. Un Need for Speed que la mayoría de la gente no soporta y a mí me encanta, el Rivals. A mí el Rivals me gustó. Vale que era Break to Drift, vale. Pero era Break to Drift, pudieron ser policía, con un modo de persecución bizarro, con un mundo abierto, aunque pequeño, unos escenarios guapísimos, un catálogo brutal de coches, y además, lo de poder patrullar como policía, a mí me flipaba, tío. Yo el Rivals lo he disfrutado mucho, tío. Yo el Rayman lo he disfrutado mucho. Sí, estamos ganando dinero, sí. Oye, no, te voy a quedar unas cuantas carreras más, ¿no? Te voy a quedar unas cuantas carreras más. Gustin pregunta, ¿usted cree que algún día dejará Need for Speed hacer Break to Drift? Sí, sí. Los que estéis puestos con el tema del Need for Speed, yo lo sé por Explosion, porque me cuenta cosas. ¿Sabéis que la nueva update que ha incluido Audis, ha incluido el Audi R8, que incluye un manejo brutal, un manejo que es de un go-kart? Ese es el camino. Y según tengo entendido, si la gente respalda y apoya esa conducción, puede que el siguiente Need for Speed sea con este tipo de conducción. Si es que es lo que yo quiero, en un juego arcade, vale, a quien le gusta el Break to Drift, que el coche no vaya recto, pero a quien no le gusta el Break to Drift, que el coche sea un kart, que vaya pegado. Yo, cuantísima cosa. Yo, hablamos todo, hablamos uno. Estamos locos. A ver. Por partes. Que nos vamos volviendo locos.
¿Recomienda Gran Turismo 4 para la Play 2? Recomiendo que cagues sentado. Lo que la respuesta es la misma. A ver, 100 bitazos, a ver si se despierta Golfillo para que pongas sus 100 bitazos. No, lo ha puesto antes ya, ¿eh? Ese Niva será mío. Por cierto, mira, me acaba de recordar. Recordatorio amable, ¿vale, tíos? En Twitch, para la gente de España, Península, estamos sorteando esto. Mira qué cosa bonita, ¿eh? Es un Lada Niva en auténtico color nevera antigua, como tiene que ser, ¿vale? Y lo sorteamos este jueves, como datín. Vale. Como datín, se ve muy rusa, como tiene que ser. ¿Lo ves? Muchas gracias, tío. ¿Cómo se participa? Suscribiéndote de Samurai. Siendo de España y suscribiéndote con el Prime o nivel 1. Tú te suscribes y le escribes en el comando sorteo, exclamación sorteo. ¿Vale? Y te encuentras ahí varios ticks que completar. El obligatorio es suscribirte. El resto lo puedes completar y así ganas más probabilidades. ¿Vale? El sorteo solamente es para suscriptores de Twitch. Lo siento, gente de YouTube. Para YouTube tenemos la clave de Instagaming. Tenéis el enlace en la descripción del directo. ¡Para todo regalo! ¡Para todo regalo! Venga, vamos a Nueva York. Con el coche que no frena. ¿Cuánto tiempo le debía al 2015? Hostia, pues estoy hablando de eso hace poquito con Explosion. Ponte que un año como mucho, ¿eh? Y me lo quiero pasar con el mod Unite, que arregla las físicas. Porque el 2015 es un juego que de estética me molaba. Veía en él un Underground 3. Pero en cambio las físicas pudieron conmigo. Este fue el juego que provocó convertirme en hater del Break to Drift. Mal llevado, me refiero. Pues luego está Burnout, Differ Pijo por 2010, que es Break to Drift, bien. Hostia, verdad, el Rivers también. A ver, es que... A ver, os digo una cosa. Ya creo que esto quizá puede ser polémico lo que voy a decir, pero quiero que entendáis una cosa. Yo entiendo que un juego siempre conectado... Vale. Dos vehículos... Yo... Qué locura suscripciones hoy. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Al mejor juego creado, Gran Turismo 4. Toma mi Prime. Me gusta. Argumento válido, suscripción. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, Kines, por suscribirte. Acordarse del sorteo de Lada Niva para la gente de España. Exclamación sorteo en Twitch. Entráis y participáis, ¿vale? El único requisito obligatorio es estar suscritos. Tú ya lo estás. Aprovecha y suscríbete, tío. Y participa, perdón. A lo que iba. Yo entiendo que un juego siempre conectado llega el momento en el que para ahorrar costes o por lo que sea, no me dejéis hablar. A ver si te mola el estilo vintage en la library de Sibrina. La dejé por el Discord. Por cierto, ya tengo el logotipo. Ya tengo el logotipo definitivo. Me falta que alguien me lo haga en digital y yo lo pasaré, ¿vale? Pero eso ya sin prisa. Venga, decimocuarto intento de dar una opinión sobre un tema que estamos hablando. Que un juego esté siempre conectado implica que en algún momento, por ahorrar costes o por infraestructura, la desarrolladora decida que hay que desenchufarlo. Eso es inevitable. Eso pasa y aunque nos joda, va a seguir pasando. ¿Vale? Bien, bien. Pero yo pienso que tenía que ser responsabilidad ética de la desarrolladora que cuando peguen el tirón del cable, me sacas un parche online para poder seguirlo jugando aunque no esté conectado. Ejemplo de ello, pues por ejemplo Gran Turismo Sport. Pegaron el tirón del cable y sacaron un parche para jugarlo offline. Yo no pido más que eso y tampoco voy a hacer el todo justo, pero bueno, menos da una piedra. Yo es como lo veo. Lo que ha hecho Ubisoft con The Crew 1 me parece una hijoputada, como diría el sargento de hierro. Me parece una guarrada, porque hay gente que se ha gastado 70 pavos en un juego al que ya no puede acceder. No digo jugar online, que entiendo que no. No, no, es que ni iniciar el juego. Eso es lo que a mí me cabrea. Eso es lo que a mí me cabrea. Eso es lo que a mí me cabrea. Así que lo que yo espero es que Need for Speed haga lo mismo con los juegos que estén siempre conectados. Sea el Rivals, el 2015 o el que toque. Sáquenme un parche offline y ya está. Pues eso, tíos. Bueno, vámonos, sí, perdóname, que estamos aquí charlando. Hombre, es que hoy veo muy calentito. Hoy veo muy, muy parlanchina. Y yo, pues, no quería. Hostia, el Cadillac 100. Delante de arroba golfillocti. Muchas gracias, Gonza. Cadillac 100, me gusta, ¿eh? Me gusta. Se vende como maqueta para Hot Wheels. 50 euros de maqueta. No me gusta tanto. No me gusta tanto. Vámonos.
No sé cuántos suscriptores damos ya, pero poco a poco, tíos. Y un poquito largo ahí, ¿eh? Un poquito largo. Pero bueno, ya os digo, es lo que he puesto en Twitter. Acabamos de presenciar con The Crew 1 la peor cara de los Games as Service. Que aunque sea un sistema de juego que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, lo peor que puede pasar es eso. Que no haga ni un miserable parche para jugarlo offline. Esa es la cosa, tío. Eso es por lo que tendríamos que increpar a Ubisoft. ¡Toma, cabrón! Hostia, el Ciceta me lo he reventado, tío. El Nardo se ha cagado y me deja pasar. Es que no frena esto, ¿eh? Luego voy al box y le digo al decidor, yo, que es que no frena, ¿eh? Tómame caso que es que esto no frena. Sigue sin frenar, no frena nada, no frena una puta mierda, ¿eh? No frena nada, tío. Tranquilo ahí. Te quedó un agresivo, sí, sí, sí. Ay. ¿Qué te parece la del SLR? A mí me mola la llanta del SLR, ¿eh? A mí me mola. Repatina el cabrón. Repatina. No, pero el coche realmente se porta bien en curva. Acelera como un cabrón, pero los frenos... Lleva los frenos de una Tourneo Kunec, vamos. De una Tourneo TDCi. De un K. La he visto. Aún así, cuando la sacan en el cine en español, porque yo la vi cuando está todavía en inglés. Me encontré forma de verla y la vi. La volveré a ver. Os digo, es una película muy entretenida. Y cuenta historia con algunas licencias artísticas, ¿no? Como cuando hago yo teatro en mis vídeos. No esperéis un Rush. No esperéis un Rush porque no es una película de Rush. Tampoco esperéis una de Ford contra Ferrari porque tampoco. Pero no obstante, está guapa. Está chula. Y Daniel Brühl, tremendo. Que es el que hace del equipo de Audi, además. Os recomiendo que vayáis a verla. Con expectativas modestas, pero ir a verla. Qué mal voy, tío. Race for Glory. Yo la quiero ver. Creo que en abril. Creo que falta poco para que la sacasen aquí doblada de español para cines. Porque Race for Glory yo la he visto en inglés. Porque se estrenó ya en el resto del mundo en inglés. Pero en cambio aquí no ha llegado todavía con el doblaje al español. Yo la vi doblada al inglés o titulada. O sea que sin problema. Bienvenido, David. Se tira peitos. Mola. Un poquito de backfire para animar los corazones. Venga, aquí otro poquito de backfire, va. A ver. No puede ser. Lo hace cuando quiere, es caprichoso. Lo hace cuando quiere. Había un par de texturas para Gran Turismo 4 que mejoraban la definición de todo el juego, pero eran casi 10 gigas de mod y la verdad, para la mejora que era, tampoco merece la pena. Yo llevaré el Gran Turismo para que lo... Si lo estáis preguntando, llevo un mod para mejorar la interfaz y ya está. Y el 1080, el rescalado del emulador. ¡Oh, mira qué rico! ¿Otra vez? ¡Buff! De hecho, os digo una cosa. Seguramente para mayo me iré a Francia unos días con mi novia. Pero por las mañanas mi novia curra allí en el laboratorio. Así que me veréis en directo por las mañanas jugando a Gran Turismo en el emulador del portátil. ¿Vale? Así que seguiremos haciendo contenido aunque estemos allí en Francia. Por la mañana haré vídeos y haré directillos. Y por la tarde pues ya estaré con mi novia. Será una semana, ¿eh? Tampoco es... Oh. Así que puede que me veáis en algún sitio aleatorio de la fans jugando a Gran Turismo. O algún juego de Play 2, vaya. Gusti, R5 Turbo en Aspect. ¿Bof o no? Bof. Sin duda. Yo ya tengo el éxito personal de haber conseguido convencer a la gente del modo Aspect. Bueno, nosotros convencer a la gente del modo Aspect para que metiese en el Twingo. Yo después de eso ya soy feliz. Me hace bastante feliz eso. Me produce dos puntos la felicidad. Hazte una foto con un clip. Hombre, yo cuando he ido a Francia a visitar a mi novia, hemos tenido allí en Instagram. Por cierto, seguidme en Instagram, que subo cosas chulas. Los Twingo Spotting. Cada vez que subo un Twingo, y allí está lleno de Twingos, subo foto de un Twingo. Twingo Spotting. Hay un montón de Twingos allí en Niza, tío. Es el coche de ciudad por antonomasia allí en Francia. Además, los Twingo de diferentes años. Desde el primero del 95, creo, hasta los últimos del 2002 o así.
Twingos. Y en Italia, los Panda. Yo me quedé con ganas de ir en París al Museo Citroën, tío. Que te digo una cosa, el Museo Citroën no puede ser más deprimente. Es una nave con los coches míticos y los concepts de Citroën ahí arrumbiados. Cero cariño, pero bueno. Por ver Citroëns antiguos, que me gustan un montón. Twingolandia, totalmente. Y mira, si chocar. ¡Ole ahí! Bien. Mola también porque le han recuperado el sonido a este coche y se escucha con el Supercharger. Mola bastante también, ¿eh? Está guay. Son fotos que quieren. No. Porque, por ejemplo, el Museo del Ferrocarril que me comentó Dagobu está bastante más mimado que el de Citroën, por ejemplo. O sea que los franceses tienen una cierta tradición tecnológica, digamos, que de la que sentirse orgullosos. Pero son unos dejados. Es que son muy dejados, tío. Son unos dejados. Son súper dejados. ¿El España cuál es el coche más popular? Hostia, esa pregunta es buena, José Antonio. Oye, ¿cuál coche consideráis popular hoy día en España? ¿El que más se ve? El Nissan Qashqai. El Ibiza. El Saxo. El Golf, sí. El Golf también. La Vagitis, sí. C15. Eso en pueblos, eso en zonas rurales, la C15. Y el ZX. Que todavía se sigue viendo, junto con el Sara primera serie atmosférico. Diesel. El Qashqai, yo es que lo que me ve por todos lados son Nissan Qashqai, tío. Bueno, también Ibiza, sí, Ibiza también. Sí, yo creo que yo firmaría el Ibiza, ¿eh? Como coche popular de aquí, de hoy día incluso, de aquí en España, ¿eh? Yo diría que el Ibiza, sí. En sus distintas generaciones. Kia Sportage. También. Y mola porque aunque en ciudad veamos territorio bajo, marcas japonesas, en los pueblos sigue siendo todavía la C15. Un montón de C15s, tío. Y pick-up, antiguas. ¡Oh! Gracias por suscribirte, Waldo. Bienvenido, tío. ¡Wow! Dacia Sandero. También. Quizá más que el Sandero, el Duster. Yo veo más Duster aquí que Sanderos. Y en su momento el Logan. Que por cierto, aquí en Córdoba por lo menos, pasé de ver 3 Logan en cada calle a ninguno. Digo, para mí los Dacia son coches de usar y tirar completamente, ¿eh? Son coches de usar y tirar. Me gasto una mierda en el coche, que dure lo que tenga que durar y a tirarlo. La Kangoo también. La DCI. DCI. La Kangoo DCI. El Touareg. God Benchy. Yo sí lo he visto aquí tan típico, tío. Fíjate que yo he visto aquí más Cayennes, más Porsches Cayennes que Touareg. Más Porsche de albañil que el Touareg, fíjate lo que te digo. Ah, y también mucho Audi Q5 y Audi Q7. Pero sobre todo Cayennes, tío. El Captur también, sí. Cualquier sub, en realidad, y crossover. Y en su momento también, ahora ya quizá no tanto, pero en su momento una explosión de Toyota CHR híbridos. Híbridi. Con los CHR, tío. Menos tamaño que un Auris, menos potente que un Auris y mantenimiento más caro que un Auris. ¿Qué me pillo? El CHR. Muy bien. ¿Por qué? Es que es muy bonito. A mí el coche me tiene loca, ¿eh? O loco. Pues vale. Las ruedas son 600 euros la pareja. Pero te tiene loco el coche, ¿no? Buah, me tiene loquísimo el coche. Con el 125 ese guarro que no corre una mierda. Han sacado ya el 180 caballos que ya corre bastante más con el Corolla. Pero en su momento el CHR, la primera serie del CHR con el 125 del Auris, vaya montón de mierda de coche, tío. Me llevaba yo en carretera a reventar. ¡Oh! No corre una mierda. Mi Lexus corría más. Sobradamente más. Una explosión de Vitara antiguos modificados. Hostia, pero es que los Vitara están guapos. Los Vitara serán como el Jimmy, todoterreno compactito, 100% todoterreno. Hostia, el Vitara mola.
El Vitara mola, escudo truco aparte, el Vitara mola. El color Ajibiri es un delito de lento que es. El 125, el 180 va bastante bien, ¿eh? Es que el 125, que fue la primera generación del Auris híbrido, y luego el Corolla también, la segunda motorización, era más lento que el Cayo del Malo, tío. Sí. Suzuki es bien, en general. Sí, Suzuki tiene cositas guapas. Yo siempre he sido muy fan del Suzuki Swift Sport, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho. Sí. ¿Qué opinas de las de motos deportivas? Que no tengo ni idea. Pero me gustan. Lo poquito que conozco de ellas me gustan mucho. Ahora mismo en México las marcas chinas están entrando muy fuerte. Hay más de 20 marcas diferentes. Aquí todavía no han llegado. Algunas se ve. Pero aquí todavía, aquí en Córdoba por lo menos no han llegado. En Madrid sí hay. Y en Barcelona también hay ya. En las capitales grandes sí hay ya. Pero aquí en provincias de momento poco. De momento poco. Y hablando de Lexus, ¿le prestaste alguna vez valer algún sobrelimitador o turbo? Me lo han recomendado hasta en la ITV, tío. En la ITV me han llegado a decir, tú a esto le pones un turbo, le echas un poquito de mierda por encima para que no parezca modificado y este coche te cula la ITV. Os lo prometo. Pero es que yo no quiero hacerle nada, tío. Es que no quiero hacerle nada. Va a ser, o sea, no tengo pensado estar con el coche mucho más tiempo, salvo que se convierta en mi segundo coche. Me encantaría. Pero no voy a hacerle nada. Y aparte, si lo vendiese, así me aseguro de que no pierde valor. Porque si a un coche le engancho un turbo, ese coche ha visto línea roja. Seguro. Seguro. O eso es lo que pensarían los potenciales clientes. Yo lo mantengo de serie, tíos. Al final, ni escape, ni suspensión, nada. De estricta serie. Y así me aseguro de que no pierde valor. Y más con la burbuja de los coches japoneses que hay actualmente aquí en España, que no tiene ningún sentido también, por otra parte lo digo. Pero sí, me he sentido muy tentado de engancharle un turbo. De ver hasta qué punto de complicación es, porque tengo... Ah, digo, ¿ha petado? Tengo hasta colegas mecánicos que han dicho, y yo, lo hacemos. No, no. Minfi, me gusta mucho. Oye, señores, voy a hacer un pipi táctico y... Y ahora vengo, ¿vale? Os dejo de mientras con un replay. Ahora vengo, tíos. Espérate, a ver qué coche aparece en el replay, por curiosidad. El Spirra, mira, por raro lo podemos dejar. ¿Qué más hay aparte del Spirra? Spiker C8. Esto es un Tomicaira. No recuerdo el modelo exactamente. Tomicaira ZZ2, lo ponía ahí. Uf, el SLR McLaren. Esa llanta no me gusta. Esa llanta no son las correctas del SLR McLaren, también lo digo. Y el, hostia, también me gusta mucho a mí el Acura HSC, que fue un concept primigenio de lo que sea el NSX actual. ¡Ah! Cadillac 100 también. Os dejo entonces con el Tomicaira, va. Ahora vengo. Es que uno ve la vida de otra forma cuando después haces pipí, ¿eh? Uf, madre mía, qué alivio, tío. Señores, estamos a 80 subs de los 100.000. Yo solo lo digo, lo comento, lo recuerdo. Si alguien no se ha suscrito, que se suscriba. Que se pase por mi canal y diga, oye, me gusta el contenido de este tío. Me suscribo. Vámonos. Tomicaira entonces mal, ¿no? De Dome 0 a Cadillac. Sí, sí, sí. El Spirra han llamado Espina Suiza, ¿no? Ah, ¿eh? Ni idea, tío. Midfield, vámonos. ¿Te han llegado a 100.000?
Todavía no hemos llegado a los 100.000. YouTube es tan sinvergüenza que todavía no hay por en 100.000 suscriptores. Durísimo, durísimo. El video del ciclón pegó muy fuerte, sí. Yo creo que ayudaron dos factores. El primero, coche americano. Coche americano a YouTube, quizás por la gente también de la TAM que me sigue, favorece, gusta. Y segundo motivo, hice un short, porque yo de cada vídeo hago un pequeño short para enganchar más gente, y ese short ha funcionado muy bien. Me toca mucho la polla, pero los shorts y los reels funcionan. Hay que dedicarles tiempo. ¡Vámonos! Copia del motor 1.9 TDI, Jesucristo. Junto con el 1.9 de PSA, atmosférico. Top motores duros. ¡Buah! Sale ese 7, loco. ¡Qué guapo! Y el Callaway me flipa. Falta un Viper aquí para que sea mi top de coches, de supercoches americanos favoritos, tío. ¡Qué guapo! Un Callaway, un Saline, un Ford GT. Mola mucho, ¿eh? ¡Ey! ¡Me voy largo! No. El Corvette. Hombre, estando el Callaway, te podía cambiar un Callaway por un Corvette ZR1, sí. Un C6 ZR1. Me voy largo, sí. No, para final no me he ido largo. Pero puede ocurrir, ¿eh? Hostia, y eso que tenemos delante es un Audi Nuvolari 4, ¿no? Es un Concei remoto de un Audi extraño. Me corta un poco el rollo tener ahí un Audi raro, ¿eh? Podría ponerme un Audi Le Mans 4. De hecho, puede ser que este campeonato en un Gran Turismo 4 de serie te regalasen el Audi Le Mans 4. Aquí te va a regalar un montón de mierda seguramente, pero en el normal te regalan el Audi Le Mans 4, si no me equivoco. Vámonos. El de Darius, correcto. ¡Quita, hombre! ¿Qué el Cadillac cómo tira? ¡Guay! El Nord también se lo ha adelantado, ¿eh? ¡Vamos ahí! Muchísimas gracias, Tragosana. Acordad, si sois de Españita, exclamación sorteo. Si sois suscriptores de Twitch y participáis, ¿vale? Que ya no es automático, hay que participar, hay que apuntarse. Ah, el Ciceta, ¿dónde te dan aquí? Es verdad, también tenemos el Ciceta ya. El Ciceta no lo habían regalado con la gilipollez, ¿eh? Lo teníamos ya, tío. Vale, vale, está, error mío. Aquí te regalan el Ciceta y como comenta Adrián en YouTube, el numerito te lo regalan con el 25% del juego. Vale, sí, eso sí me quiere cuadrar más. Sí me quiere cuadrar más. Midfield, en serio, este circuito, de verdad que opino que sería un pelotazo para Gran Turismo 7, ¿eh? Un circuito tan rápido. También, al que le tenemos tanto cariño, para las carreras diarias sería un espectáculo. ¿Tú imaginas la carrera diaria B con los grupos 3 aquí, por ejemplo? Había rumores de un Red Rock Valley. Los he vuelto otra vez a leer que había rumores del Red Rock Valley de nuevo. También me mola el Red Rock Valley, pero creo que Midfield tiene mucho más linaje en la saga. Los dos me molarían, ¿eh? La cosa es que decía, ya hacen falta un nuevo circuitín para Gran Turismo ya, ¿eh? Sí. Efectivamente, Alvarito. Además recuerdo que la versión reworkada de Gran Turismo 6 de Midfield la metieron en un update gratuita. Me acuerdo yo de aquello. Le dedicaste un vídeo, tío. Vamos, un vídeo. Dándome una vuelta con un Viper. Hace... pues cuando Gran Turismo 6. Circuitos reales inventados de Gran Turismo 7. Ambos. Pienso que pueden vivir con perfecta armonía. Siempre ha sido así, vaya. No sé por qué ahora esa obsesión con... No, circuitos más que reales, que va. A mí me encanta, es un recurso súper socorrido. Y que le puede dar muchísima variedad al juego. De hecho, fíjate, Gran Turismo 2, el único circuito real que tenía era Laguna Seca. Los otros eran todos ficticios. Y tan ricamente, mira este. A mí nunca me ha molestado. Pienso que nos están aprovechando... esa característica que siempre ha tenido Gran Turismo. Feliz domingo, el señor. Feliz domingo, Frank, bienvenido. Si meten Red Rock, quizás saca un Gran Valley. Esa otra cosa. Es que para que metan Midfield y que ahora Midfield sea una etapa de nieve, por ponerte un caso raro, como hicieron con Gran Valley, para mí que no metan nada, ¿eh? Bueno, no. Que metan algo, por traer contenido. Pero, tío, qué mierda.
¿Qué obsesión con cambiar algo que funciona? Viendo el sacrilegio que hicieron con Gran Bali. Eso es. En plan de tirarle ácido a la cara. Mejor que no toquen nada. Pero así, yo prefería ver circuitos nuevos, no Ceramic, tío. O sea, que me toca mucho los cojones, pero... Al menos que metan contenido nuevo, digo yo, ¿no? Es que ya te digo, después de la guarrada que hicieron con Gran Valley, que era un circuito icónico de la saga para convertir en una carretera costera, que hubo gente que lo defendió, ¿eh? Yo qué sé. Es esa obsesión con cambiar algo que funciona. Es como Deep Forest, la última sección de Deep Forest. ¿Por qué la cambias, tío? Si el circuito era perfecto de por sí. Qué hostia más fea me acabo de dar. Aún así me acabo acostumbrando, ¿eh? Pero... Qué obsesión. Qué innecesario, tío. Qué innecesario. Claro, si me hubiesen llamado Gran Valley... O es más. Pero claro, siempre quería trabajar el doble. Sacarme Gran Valley Speedway y luego Gran Valley Road. Y tenemos dos circuitos. El Gran Valley toda la vida, la layout clásica en un circuito cerrado y luego la carreterita costera, esa... parchosa que te ha inventado. Trial Mountain. Trial Mountain. A mí no me gustaba cuando salió Gran Turismo 7, pero luego con el tiempo le iba pillando el gusto. Luego le pillé el gusto, ¿eh? Sí. Porque es verdad, con cambiar un poquito el layout, las vibras son parecidas. Sí. A mí no me gusta tampoco el cambio de Deep Forest. Ya te digo, llevo peor Deep Forest que Trial Mountain. Y el que no trago, tío, es... El Gran Valley. ¡Orujito! ¿Qué dices? Me hace mucha gracia porque... Dudo que lleguemos a los 100.000 hoy, pero estamos juntando un montón de gente. Me mola un montón, de verdad. Aunque no lleguemos a 100.000, este es el directo de los 100.000, ¿eh? Aunque no lleguemos, me la pela. ¿Qué pasa, tíos? Un circuito GT llevado a la realidad, ¿te imaginas? Un jeque loco o un japo con muchos millones, tío. Podría pasar. Raro, pero podría pasar. Podría ocurrir. Sí, yo tengo claro Space. O sea, si no llegamos en este especial, en este directo, mañana los tenemos. Nada, que por el vídeo del 4, por lo que va a gustar, y más la Cyclone empujando, pues sigue todavía empujando la Cyclone, vamos a llegar. Llegamos. Mañana estamos en 100k. Me gustaría celebrarlo con vosotros hoy, pero bueno, si no, lo celebramos mañana o lo que sea. Mañana sé que jugaremos, tío. Mañana sé que jugaremos. No sé cuál será la agenda de mañana. No sé si da la fuerza o... No sé. Tampoco me raya demasiado. ¡O un camión! ¡Camión de chill! A mí me gusta mucho el camión. Camión de chill tampoco es mala. ¡Jorjito! ¡Guapo, Jorjito! ¡Ey, Recon! ¡Muchas gracias, tío! ¡Hostia, Wallapop! Gracias, tío. Los 100 Kelvin llegarán solos. Y tu granito de arena te lo agradezco un montón, tío. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Caso, por ejemplo, Cataluña, que fácilmente podrían meter en conjunto con el circuito original. Sí. Yo qué sé, es buscar el compromiso entre hacer cosas nuevas y respetar... Todo lo que se ha conseguido ya con la saga. No sé, es como yo lo veo. Pero creo que mi enfoque será muy boomer, lo que quieras, tío. Pienso que hay un punto medio. Que lo que estaba comentando, señores, acordarse del sorteo, ¿vale? Es que se está suscribiendo muchísima gente hoy y yo lo agradezco un huevo. Pero aprovechad que estamos sorteando un Lada Niva, Escalón 18, un Ladita Niva para gente de España. Exclamación sorteo. Y os metís en el sorteo, ¿vale? Que... ¿Cómo? No me lo creo. Espérate. Que ya sabemos que YouTube es muy travieso. Yo no me fío, ¿eh? Después de lo que me hizo antes, capaz de bajar a 99.000 otra vez. No me fío. ¡Eh! ¡Oh! 100.001. ¡100k pone aquí! A ver, me voy al panel de control de YouTube. 100.002.
Aquí pone 100.002, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Ahí todavía pone 100.001. Aquí pone 100.002, ¿eh? A ver, ¿lo puedes enseñar? No sé, no llega a enfocar, pero ahí pone 100.002, ¿eh? Os lo juro, ahí pone 100.002. Os lo juro, os lo juro, os lo juro. Llegamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos, señores. Llegamos por fin. Llegamos. No tengo nada pensado, no tengo nada preparado. No, no, no. Yo quería escribir una cartita bonita que la escribiré esta noche o mañana. No tengo nada pensado. ¡A suscribirse! Por eso digo, no me quiero venir muy arriba porque todavía habrá gente, habrá cabronas que se suscribirán más que para bajar el numerito. Llegamos. Llegamos. Momento histórico. Vivido en directo con Gran Turismo, además. Es bonito todo. La vida es maravillosa y os quiero un montón. Muchísimas gracias. Joder, muchísimas gracias, tío. Ahora me abro el OnlyFans. ¡Vamos, el OnlyFans! Fotopies. Fotocodo. Fotosobaco. Desde los 80.000 estaba, di que sí. No, no, aquí hay gente. Si algo de lo que puedo sentir orgulloso. Y yo, todo loco. Para las niñas, esos 100. Para las niñas. Muchas gracias, Gonza. Si me puedo sentir orgulloso de. Muchísimas gracias. Si me puedo sentir orgulloso. Si me puedo sentir orgulloso de algo es de que muchísima gente está aquí desde los 3.000. O sea que realmente no me habré echado mucho a perder. O sea que bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Citroën BX. Yo con mi novia, llegamos. Ella. Aún no sentí nada. Pues yo ya he llegado. Que sepas que estoy aquí desde los 17.000. Muchísimas gracias, tío. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Está siendo un directo muy bonito hoy. Tanto por YouTube como por Twitch, por parte de los dos. Muchísimas gracias, tío. No sé de cuándo estoy. Pero gracias como 100 membresías. Es todo lo que recuerdo. Estoy loco, perdido. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Estoy loco. ¿Qué pasa? ¿Ha bajado? ¿No ve? ¿No ve? Por eso no me he querido yo venir arriba. Por eso no me he querido yo venir arriba. Ya me habrá vuelto a bajar aquí seguramente. A lo mejor está Twitch verificando. Perdón, Twitch. YouTube está verificando en plan de. Escúchame, a ver si van a ser bots o algo. No sé, ¿eh? No, no me he querido fiar. No me he querido fiar. No me... Y ahora han vuelto. Y ahora. Ahora pone en la aplicación que estamos 100.000 exactos. Ahora estamos. 99.999. Y yo. Escuchadme. Aquí hay gente que está trocando el huevo, que está troleando. Así que yo voy a seguir con mi directo de Gran Turismo. Y cuando acabe el directo, vemos lo que estamos y ya está. Señora, seguimos para adelante. Seguimos. No, 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 no. No voy a entrar. No voy a entrar en estas artimañas. No voy a entrar en estas artimañas. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. ¿No ves? Seguimos, seguimos. Los subs de Schrödinger, totalmente. Seguimos, seguimos. Pensar que te descubrí por el vídeo del Porsche de Caz en GT Sport. Felicidades, campeón. Ojalá llegues aún más lejos. Sayugucher, 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 Sayugucher. Sayugucher también para ti, Spy. Muchísimas gracias, tío. Que... Nada, escuchadme. YouTube está travieso. YouTube está travieso. Ignoremos y... Yo seguí con el directo de Gran Turismo hasta las 8 menos 10, que os mandemos al dividido del Audi 4, y aquí no pasa nada. Y luego ya vemos lo que hay. Ya está. Ya está, ya está. Es que no, 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 no nos rayamos más de la cuenta, porque esto está travieso. Vámonos, anda. Vámonos. ¿Quitamos el contador? No mires el contador. Si queréis lo quitamos, ¿eh? Si queréis lo quitamos. Y ya está, nos quitamos problemas. Último circuito, Infineon, vámonos. ¿Lo dejamos? Ah, yo por mí lo dejo. Está ahí todo el rato en plan, sube, baja. Y sudamos polla, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Nos quitamos de problemas. Nos quitamos de problemas, tíos. Vámonos. Siguiente carrera. Infineon. Por el Wall Truck. Ah, sí. Y yo, pues tengo ganas de volver a jugar a Driver. ¿Te lo puedes creer, tío? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Serman. 500 pesos. Y yo, Serman, tío, relájate, macho. Relájate, relájate, de verdad ya, tío, que me estás dando ya hasta puro. Que ha regalado ya 100 membresías hoy, cabrón. Mal, luego la parte de las donaciones, mal, los pitazos de Gonza. Nada, tranquilo, en serio. Yo con que os suscribáis ya me hacéis feliz. Tanto en YouTube como en Twitch, ¿eh? Y además en Twitch es sorteo, acordarse. Vámonos.
100K. Pero yo ya os digo, lo que me interesa es ver que al cerrar directo estemos todavía 100K. Porque esto está travieso, está troll. Está trollazo YouTube. Perdóname, estoy nervioso. Estoy nervioso, Spiker. Estoy nervioso. A mí Infinio no me desagrada, José. A mí Infinio no es un circuito que me desagrade. Me parece un circuito bastante guapo. Pero no de mis favoritos de América, ni de coña. Mi top pistas de América son Road Atlanta. Me flipa Road Atlanta. Road America también me gusta mucho. Y... me falta otra, tío. Ah, y Watkins Glen. Watkins Glen también me parece muy buena. Sonoma Raceway. También. Sonoma Raceway. Para un circuito que requiere un poquito de técnica, que no sabes que de gira a la derecha todo el rato, está guapo. A la izquierda, perdón, a la izquierda. ¿Se escapan esos dos o qué? Uno va con un Nardo, otro no sé en qué va. ¿Cadillac 100 puede ser? 100. Sí, Cadillac 100, correcto. Es un coche también del que más duro me pesa hacer la historia, la del Cadillac 100, tío. Porque es un coche que me parece tan random. Y más siendo un Cadillac, que digo, pues está guapa la historia. ¿En qué juegos aparece el Cadillac 100? A ver, recapitulemos. Aparecía en Gran Turismo, por supuesto, aparece. También aparece en Test Drive Unlimited. En Miners Club también aparece. Eso ya da para un vídeo, creo. Eso ya da para un vídeo. Se dice 100, no 100. Perdón. Lamento haber intentado hablar fino por un momento. Cadillac 100. Grande trago sana. Que te digo, que te puedo tocar con sorteito, tío. Está guapo. Para hacer un directo a por de PC con el mod que habéis hecho. ¿Cómo? ¿De qué hablas, tío? No sé de qué estás hablando, tío. ¿Qué te vas a hacer unos coches de GT? Vamos a ver. ¿Cómo no me va a gustar, Dani, un GT1, por ejemplo, o un R8? A mí me mola, es una lote muy guapa. Ya le haremos un vídeo. Al GT1 le dedicaremos un vídeo. Pero sigo diciendo que a pesar de que me gusta que metan cosas tan solicitadas por la comunidad, me hace falta contenido jugable. Me hace falta eventos nuevos, pruebas nuevas. No solamente tres coches nuevos. La cosa es que lo hemos comentado una vez en directo. Ya no le toca a Gran Turismo le falten muchos coches. Le siguen faltando, por supuesto, Fuera el que diera la primera prueba. Hombre, yo lo he provocado un poquito, Max. Digo, hombre, mi otra opción hoy era jugar a Sebastián Loeb Rally Evo. Que lo tengo pendiente, pero digo, yo, llegar a los 100.000 con Sebastián Loeb Rally Evo está feo. O sea, mola más llegar con un Gran Turismo 4 en un Ford GT, ¿no? Creo que pega un poquito más, tío. Es más simbólico. Yo realmente el canal lo he levantado, y no es coña, lo he levantado con Need for Speed World, Gran Turismo 4, y también en gran parte el 2, y Assetto Corsa con la review de automovilismo, ¿eh? Han sido los tres pilares de mi comunidad, ¿sabes? Totalmente, tío. No tiene ningún puto sentido. Muchísimas gracias a todos los que estén felicitando, tío, muchísimas gracias. Yo todavía no me quiero relajar porque antes me ha troleado un poquito el contador. Así que luego ya veremos al final del directo cuánto estamos. Y ya está. Y Driver también, es verdad. Y Driver también. Y My Summer Car. Pero My Summer Car, os digo una cosa. My Summer Car no ha ayudado a tener números. Ha ayudado a conectar con la comunidad. Ha ayudado a... Yo tengo un cariño especial a My Summer Car porque fue el que nos ayudó un poco a... potenciar los directos. No sé, es como que la gente... Está la gente que me descubrió por Gran Turismo 4 porque le gusta, por la nostalgia, por lo que sea, o por la actualidad de Gran Turismo 4, actualidad de Gran Turismo en general, aunque lamentablemente ya no me dedico tanto a Gran Turismo como antaño. Antes sí me dedicaba mucho más a Gran Turismo, ya pues me he relajado un poco. Pero bueno, ahí tenéis a Mario Soler, tenéis a Brea, tenéis a youtubers muy buenos de Gran Turismo. Pero My Summer Car me ayudó a conectar con la gente, a eso de directo de charloteo, de buen rollo, de chill, en el que el juego nos puteaba de mil y una formas y ponía a prueba mi paciencia. No me parece igual, tío. No me parece igual. O sea, no... Creo que My Summer Car
lo explotamos de otra forma, no como Gran Turismo, por ejemplo. Muchísimas gracias a todos, ya os digo, muchísimas gracias a toda la gente que me está felicitando en... Cutepe, muchas gracias a toda la gente que me está felicitando por YouTube, por los 100.000. Muchísimas gracias, de verdad. Se viene el tick del verificado, que me hacía un montón de ilusión, y la placa. Ya se viene, tío. Ya va siendo hora, tío. Lo hemos logrado. Mira que no ha costado, ¿eh? Y mira que no ha costado. Porque yo no puedo decir... Yo no puedo decir que ha sido fácil, ¿eh? Yo lo siento. Yo no puedo decir... Nah, ha sido... No. A mí me ha costado cada puto suscriptor, ¿eh? Yo, de verdad. Me ha costado un montón. Me he jugado la salud. Me he jugado el trabajo. Casi me llevo a jugar la relación con mi novia. Me cago en la puta. Ya hablaré de esto porque... Porque como me pongo a hablar de esto ahora me pone muy tonto. Y no me queréis ver tonto. No me queréis ver tonto porque estamos en un directo de cachondeo y de risas. Pero... Pero los he sufrido, ¿eh? ¿Qué? Sí. Sí. Totalmente. Yo me siento muy contento con la... Con la comunidad que he construido. Creo que la mayoría que estamos aquí somos bastante sanotes, ¿eh? Somos bastante sanotes, tío. O sea, no hay toxicidad, no hay... Algún gilipollas habrá, pues como en todos lados. Pero somos gente bastante sanota. Somos un abanico de gente muy amplio. Hay desde chavalillos jóvenes, adolescentes que me están viendo. Incluso gente mayor que le gusta porque juega juegos antiguos. Y... Hay de todo, tío. Hay de todo. Por el camino me he encontrado a gente muy buena. También me he encontrado a gilipollas integrales. Pero muy gilipollas además. Yo también lo he hecho mal muchas veces. Yo también me he dejado muchas veces moverme por la envidia. He sido un tío muy tóxico también. Me arrepiento de eso. Debo una serie de disculpas. Muchas ya las he pronunciado. Otras me quedan por pronunciarlas. O sea... Yo también he aprendido mucho. Y he... Por las buenas y por las malas también con... En este caminito de creado de contenido. O sea que... Está siendo... Como me dijo mi Jimmy Broadbent cuando le felicité en el evento de Gran Turismo por ser piloto partiendo de una... De una caseta, de una cabaña. Sí. It was a hell of a drive. Vaya viajecito. Y va así. Va así, básicamente. Va así, básicamente. ¡Muchas gracias, Javier! Vosotros no lo sabéis, pero me están felicitando mi hermana, mi madre y mi padre. Están en el chat de YouTube. ¡Fuera los conos! ¡Alegría! Uy, no le he dado. No, tengo una vuelta más para darle. Vámonos. Vámonos. Yo con 25 tacos de conocimiento porque GT4 es mi infancia. Y maravilloso me parece. Yo empecé subiendo vídeos de Need for Speed antiguos. De los Need for Speed pre-tuning. Para foros, más que nada. O sea, que imagínate. Si es que hemos tocado de palos, tío. Somos como la saga Need for Speed. Hemos tocado un montón de palos, pero estamos buscando un camino en vez de echarnos a perder como la saga Need for Speed. En fin. Cubito en español arriba, ¿eh? Uf. Ya está, cabrón, que me saqué los colores. Me estáis comentando cosas. ¿Consideras Need for Speed Pro Street como arcade o sí? No lo parecido. Arcade. Need for Speed Pro Street es arcade. Con una física en su momento bastante distinta a lo que estamos acostumbrados de Need for Speed, pero un arcade. Y a mí, Pro Street... Un popular opinion, nunca me gustó. Si van a los suscriptores ahora, me lo puedo creer. Me parece válido. Pero a mí Pro Street nunca me gustó, tío. Nunca me gustó. También es verdad que pasármelo en directo, uf, se me hizo un poquillo pesado. ¿Ahora dónde la pones la placa? Pues estoy pensando en el salón, Gonza. Aunque me gustaría tener aquí con vosotros, la plaquita de los 100.000. Me gustaría. Ey, Calur, muchísimas gracias por esos 10 euros, ¿eh? Me vas a invitar una pizza hoy, cabrón, para cenar. Me vas a invitar una pizza para cenar hoy, cabrón. Espérate, te leo ahora, tío, un segundito. Te leo ahora. Los que llevamos unos cuantos años contigo, sabemos el enorme valor y dificultad que has logrado. No te rayes por lo malo, aprende y rectifica de ello y disfruta tu logro. Muchísimas gracias, Calur. Muchísimas gracias. Enhorabuena por los 100.000. Un placer haber estado aquí todos estos años. Un abrazo, Gasti. Coño, Sancho, pero es una despedida. En plan, bueno, yo me voy, mi misión ha terminado. No. Que seguimos. Pero es verdad que lo que le he comentado a mi novia. Pero ya esa carga de decir, hostia, vamos con los... Ya se quito. Ya una enorme piedra que tenía aquí encima, mental, la suelto. Ahora ya seguimos, pero que vaya fluyendo. Una forma creo que es mucho más sana de verlo, tío.
No sé, me gusta mucho verlo así. Muchísimas gracias por esa suscripción, Sianchu. Muchísimas gracias a Calur por esos 10 euracos. 10 euros, Nada de donación. Bueno, nada de una suscripción. No. 10 pavos, como estos. Muchísimas gracias, tío. Lo dicho, lo que me fastidia un poco, tontería, es que el vídeo de la semana que viene está aplazado todavía para no tener los 100.000. Pero hemos llegado ya. Así que estará planteado como si todavía no tuviese 100.000. La semana después, vídeo del GT1 en Gran Turismo que os va a gustar. Y la semana de después, el especial. O sea que todavía, el especial puede que llegue todavía con 110.000, quién sabe. O con 105.000, o sea que todavía para el especial queda. Pero bueno, llegará. Qué fuerte, tío. Yo creo que ya definitivo, ¿eh? Que ya no lo va a trolear más. Todavía es capaz de bajar otra vez, ¿eh? Yo no me fío, yo es que no me fío nada. Nada me fío. Señores, el momento del regalín. Momento del regalín, ¿eh? Se viene el regalín. Momento del regalín. Nos regalarán basura. Nos regalarán algo interesante. Randomizer. Le ha faltado ser rosa para que el círculo se cerrase, ¿eh? Te lo juro. Primer coche que me regala Gran Turismo con 100.000 suscriptores. Un puto Yaris. Estamos viviendo cine. Esto es una simulación, loco. Esto es cine. Cine. Simplemente cine. Joder, esto es cine. Cine. Simplemente cine. Yo planeo algo y no me sale tan bien como esto. Sí. El juego lo he hecho lo mejor que he podido. Porque es verdad que el rosa no está disponible en este juego, en este Gran Turismo. En fin. Bueno. Fantasia. Tremenda referencia, hermano. Bof. Qué fuerte, tío. Me cago en la leche. Qué fuerte, tío. Se me hizo que estarás jugando a juegos antiguos, tío. Y en español. Máxima dificultad, loco. Máxima dificultad. Y sin pegar más gritos de la cuenta. Y sin salsichos. Bueno, señores, a ver. La historia se repite. Vamos a probar el Yaris, tío. Estamos deseando. Vamos a probar el Yaris. Venga, vamos a probar el Yaris, va. Vamos a dar un levadito al Forgete que se ha portado muy bien. Pues hacer un vídeo con mejor un auto en Gran Turismo 4. Miguel, te vale para Gran Turismo 7, para cualquier Gran Turismo y para cualquier Forza. Hice una guía de tuneos con Forza Motorsport, con el nuevo. Aunque no sea Gran Turismo, sigue valiendo, porque los aspectos a mejorar son los mismos. Te recomiendo que la veas. Si no me equivoco, atento que voy. Exclamación tuneos. Si no en YouTube, en Twitch. Probadlo, a ver si funciona el tutorial. Vamos a lavarlo. Mira, lo tienes. En Twitch funciona. No sé si funcionará también en YouTube, pero en Twitch funciona. ¡Hola, soy Pepe! Con dibujitos y ejemplos, sí. Lavado por inercia, centrifugar el coche, literalmente centrifugar el coche. Y aquí un poquito de detailing. Cuando Pepe bajaba a currar y te hacía él la revisión del coche, no subcontrataba o hacía franquicias como Gran Turismo 7. Muchísimas gracias, Bach. Enhorabuena, Gastín, qué honor es haberte visto crecer desde el principio prácticamente. Me deja muy loco que todavía me sigas tantísima gente, pero old school. Pero old school de old school, ¿eh? No tiene sentido, tío. Sí, estamos de acuerdo. Carrera de celebración con el Yaris. Y yo dale like. Eso es, los que estéis en YouTube, dale like al directo, que es de Gran Turismo 4. No os puede no gustar el Gran Turismo 4, tío. Venga, va. ¿Dónde está el Yaris ahora? Perdón, el Beats. Aquí. Lo de que me toque un Yaris con 100.000 suscriptores ha sido cine, ¿eh? Ha sido poesía. Creo que es la señal inequívoca de que este era el juego correcto para jugar hoy, ¿eh? Ha sido poesía. ¿Dónde podemos correr mejorando? Sin mejorar, mejor dicho, demasiado el coche, tío. A ver, hay una Copa Yaris, ¿no? Hay una Copa Yaris. Toma polémero, dos chiquitín. Mírala, aquí la tienes. Ah, ya me la ha pasado. Carrera Alteza. Bof. Pero creo que...
coches compactos a lo mejor. Es que no sé en qué campeonato podríamos usarlo. Si no utilizamos una carrera, ya está. A modo de homenaje. Desde superando un trauma en Hong Kong. La miniatura del directo de YouTube es una captura que hice de aquel vídeo cuando lo grabé. O sea que... simbolismo. Simbolismo. Simbolismo puro. Y se agradece, Miguel. Yo, en verdad, que lo agradezco. Si me seguís en YouTube, si me podéis también seguir en Twitch, me ayudaréis un montón. Porque aunque me he comprometido a hacer directos en las dos plataformas a la vez, Twitch me sigue gustando más para hacer directos, ¿vale? Así que si podéis, yo lo agradezco. A ver, aquí está todo hecho ya. Pues... me he hecho una carrera random y ya está, tío, porque... bueno, tengo aquí el sintetizador de eventos, ¿no? Del randomizer, correcto. ¿Qué dificultad? Ah, ponlo en 4 de dificultad. Ya está, evento a la carta. Esto es de las mejores cosas que han metido en el modo randomizer, tío. Mi familia felicitando a mi topo por los 100.000. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Oh. A ver, ¿qué me han puesto por aquí? Me ha atragantado. He visto un C3 liderando la carrera y he dicho, estamos jodidos. Estamos jodidos. Son 100.000, son 100.000. Gran vale y bueno. Y encima, con un Citroën C3. Luego mátame X5, Lotus Elite. Citroën C3 con la Toyota Beach. Va a ocurrir, va a suceder. Está pasando ahora mismo. Se puede. Sin quemar rueda. Cuidado que esto es muy nervioso. Se aparta el C3 para dejar pasar los MX5. Se pegan a la mitad. Se pegan. Y yo que le hacen bullying al... yo, el C3, dejadlo tranquilo. Y yo, qué cabrones soy, ¿no? Con el C3, ¿qué os ha hecho? El C3. No le culpéis por ser así. Él no lo eligió. Qué panda de cabrones, tío, ¿eh? Panda de cabrones 100%. Me gusta mucho esa combinación para el MX5, ¿eh? Creo que será un Special Edition. Nada, nah, el Lotus Elise fuera. Se puede. Joder, que corre mucho, ¿eh? Corre mucho el Elise, tío. Quita, hombre. Vamos ahí, vamos, 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 vamos. Pobre C3. Joder. No tiene nada que hacer el pobrecito. El provecito. ¡Pan! ¡Vamos! ¡Venga, tío, es un C3! ¡Venga, tío, es un C3! Ya, lo demás me dan igual. Lo MX5 y lo Elise. Yo el pique, el auténtico Nemesis es el Citroën C3. Oye, otra curiosidad. ¿Sabéis que cualquier vídeo que tenga un Citroën C3 en la portada ha funcionado en mi canal? Cualquiera, ¿eh? Recordad que subí... ¡fua! La primera vez que probé... Creo que no soy el único en decirlo, pero te queremos. Muchas gracias, Peguor. Muchísimas gracias. Yo es que estoy intentando darle normalidad, ¿vale? Intentando no venir muy arriba, no, que no se me suba y tal. Intentando darle normalidad, pero realmente estoy ahí mismo atacado. Estoy muy nervioso, estoy muy feliz. Que lo que está diciendo. Que todos los vídeos en los que he puesto un C3 en la portada han funcionado en mi canal. Todos. ¿Recordáis? Este es un vídeo muy antiguo, pero... cuando jugué a Gran Turismo 4... en la Play 3 con el G25, que cogí un C3, ese fue mi primer acercamiento al Q3 Spec, de hace un montón de años, pero un montón de tiempo, tío. Y luego está el de Entusia, que fue un vídeo que publiqué sin querer, luego lo tuve que cerrar porque había lanzado dos vídeos el mismo día, y digo, hostia, va uno a canibalizar al otro. Y luego lo tuve que volver a lanzar. Bueno, pues ese vídeo también funcionó que te cagas. ¿Por qué? Porque tengo un C3 en la portada. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Yo estoy aquí de chill con un... también, ¿hubo una que puedo ganar? Sí, también hubo una que puedo ganar con Citroën C3. Sí, sí, también lo hubo. Pero ese, no, ese funcionó normal. Pero es que recuerdo que funcionaron muy bien. Fueron el de Gran Turismo 4 en la Play 3. Con la retrocompatibilidad con mi primera Play 3. La primera de 5 que llegaba a tener. Y Entusia con el C3. Que te digo una cosa. Entusia daba también para Q3 Spec. Tremendos, ¿eh? Pero en plan de ver una Honda Odyssey haciendo rally contra un Citroën C3 y cosas así, era también absurdo. Era también absurdo. Sin ningún tipo de criterio o de filtro, nada.
Necesito un set de primera generación en la miniatura. Sí. Funciona, ¿eh? Funciona. Funciona. Sí. A ver. La posición del Yaris es muy desagradable, porque es más potente que el C3, pero no más potente que el resto de coches de la parrilla, ¿eh? Es una cosa rara. Oye, una cosa, de forma completamente no irónica, este coche en tramo tiene que ir muy guapo, ¿eh? Un Yaris RS con el motor 1,5, pesando, ¿cuánto? 900 kilos, tiene que ser en tramo una pildorilla, ¿eh? Estilo Suzuki Swift o Citroën Saxo VTS, del palo. El típico hot hatchback ratonero cachondo. Por cierto, en gasolina este coche indestructible también. Indestructible. La mejor Toyota, la de final de los 90. Indestructible. Gustin, ¿Citroën o Volkswagen? Citroën. No, a ver, Volkswagen... Tiene algunos modelos que me gustan, pero por lo general me parece una marca que... Es que de hecho... Es una marca que ha pecado toda la vida de no arriesgar nada. Es que no ha arriesgado nada Volkswagen. Volkswagen casi se va a la ruina Volkswagen, lo conté la historia del Golf, porque no plantearon siquiera un sucesor para el Beetle después de casi 30, 40 años. Y es que siguen pecando de lo mismo. Quitando alguna versión picante del Golf o el atrevimiento que fue el Volkswagen Nardo o el Phaeton. Pero es que es una marca que... A mí me gusta la marca que se la juega. Para bien o para mal, pero que se la juegan, tío. Que se la juegan. Y Volkswagen ha pecado de genérica siempre, tío. Mi punto de vista, ¿eh? En verdad que también... Sí, también tiene cosas cachondas como por ejemplo el Sirocco o el Corrado. Pero... Siempre he pensado que, por ejemplo, Audi con Ferdinand Piaggio... Uy, perdón. Tenía un poquito más de picardía que... Un poquito más de picardía que Volkswagen. Volkswagen siempre... Siempre ha ido muy rasante. Por eso es una marca que a mí no me transmite nada. Aunque, por supuesto, respeto a todos los que tengáis un Golf y estéis encantados con él. Y a mí el Corrado me mola. Tiene un rollito tremendo. Por ejemplo, un Corradín. ¡Vale! Sí, quizá podemos hablar más bien de innovaciones técnicas más que de diseño de Oxil. Sí, puede ser. Con el motor en W y cosas así. Sí, podría ser eso. También tiene razón. No, a mí el Sirocco me gustó un montón, ¿eh? Y el Corrado también. Que hay Volkswagen que me gustan. Los Karman. El Brasil, ya lo he visto yo en persona, está muy cachondo. La locura del Phaeton. El Nardo a mí me encanta, de forma no irónica. Golf, según qué versión y qué modelo. Golf habría que ir de uno en uno. Yo tengo un fetiche por el Golf 4 R32. Me encanta ese trasto. Pero, ya te digo, cosa muy puntual. No es una marca que me guste por norma general. Un llaverito de mierda, correcto, porque hemos quedado quintos. Pero vamos a ver el replay y vamos a hacer una captura del C3 contra el Yaris. Y le voy a guardar para el recuerdo, porque esta ha sido la primera carrera que hemos hecho después de los 100.000 suscriptores. Lo cual puede significar un mensaje. Y yo, mira cómo maltratan al pobre C3, tío. Mira cómo lo echan fuera, no me parece justo, ¿eh? Ha ido el Miata a pegarle. Tanto que el Miata es Cookie y es Ugu y es Kawaii. Míralo, el Miata. Es un cabrón, el Miata. ¿Qué te ha hecho el C3 a ti? Aparte de quererte. No, pero yo quiero un planito de mi C3, de mi Yaris contra el C3. Lo estoy esperando, lo estoy deseando. Ay, que se vea en grande. Lo estoy deseando. El Miata no corre la próxima carrera, totalmente. Hace lo que puede. Lo da todo, contra un Elise de aniversario, ¿eh? Y contra un Miata también Special Edition. Hace lo que puede, ¿eh? No se le puede increpar nada, absolutamente nada al C3, ¿eh? Lo ha hecho lo mejor que ha podido. Nada, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora vienen los momentos bonitos. Que se quiten medio los roaster. Deja paso aquí a los tipos duros de verdad. Vamos con el mío. No hay captura bonita. A ver. Captura bonita. Esa es la captura bonita, ¿eh? ¿Más capturas bonitas puede haber? Ah, se me ha escapado del plano. El Yaris. Esa también era buena. Vale, ya está. Vámonos, tíos. ¿Qué hora es? La City 10.
para las... Menos 20, cortamos, ¿vale, tíos? Que tenemos a las 8, estreno en el canal de YouTube. Tenemos ahí la historia de Lodi 4, que os va a gustar. 31 minutos de vídeo, ¿eh? 31 minutos de vídeo. ¡Vámonos! ¿Qué van veriendo a cena? Tenía pensado hoy pedirme una pizza, me apetecía. Pero, hostia, aunque va, la ocasión lo merece, ¿eh? Aparte invita a Galur. Aparte invita a Galur. Yo qué sé, venga, sigamos un poquito más. Oye, ahora creo que lo que pega, que lo bonito, lo agradable, es un poquito de pasearnos por los coches de segunda zarpa, esencia de Gran Turismo, y ver qué hay. Un que va, fue que un que va entra fresco, ¿eh? Uf. A ver qué hay, a ver qué hay. ¿Qué hay por aquí? Un pandita. En color vainilla, además. Color natilla. Panditas bien. Panditas bien. No me puedo... No me puedo gastar mucha pasta porque tenemos poco dinero. Ya sabéis que aquí los premios no te ayudan a farmear. O sea que cuidadito. 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 ¿Qué más? Honda Beat. Con tapicería de cebra. Tapicería de cebra, di que sí. Y el color. El segundo color correcto. Porque para mí el color correcto es el amarillo. Pero este sería el segundo color correcto del Beat. No, el video 1000 será el del F40. Ya, independientemente de que... Bueno, ya me aseguraré yo que sea el video 1000 exacto. Porque ya hemos llegado a 100.000. Ya es que... Hemos llegado antes de lo que tenía pensado. No miréis los suscriptores que estamos ahora mismo, ¿eh? Que todavía quedará algún que otro... psicópata de la Fórmula 1. Felicidades por los 100.000 views. Ha sido un placer acompañarte en todo este camino hasta los 100.000. Vale, pero pide el panda, ¿eh? Ah, este es el S14. Pensaba que era el S15. Perdón, perdón, perdón. Está guapo el S14 también, ¿eh? No, aquí que parezca alguna cosa rara. El Delta aparece muy de cuando en cuando en Gran Turismo. Pero aquí no estamos. No, aquí no está. ¿Qué más hay por aquí? Fuerza para cuando reworkas el Silvia, sí. Pregunta random. En cuanto a menú principal de GT7, ¿qué prefieres? ¿El actual o el que se mostraron en el Stage Play? Todo el mundo, creo que todo el mundo está de acuerdo en que el menú de la beta de Gran Turismo del State of Play era mucho más prometedor que el menú que finalmente hemos tenido en Gran Turismo 7. Y es que es más. Es que tenía más modos de juego. Tenía eventos especiales, salas online, el modo Sport, el campeonato GT. Es que tenía más opciones, tío. ¿Se hace algún show y yo? Twitch y tal. ¡El nano! ¡El nano! Ah, ya se ha suscrito alguien más para romper la magia del numerín. Es que tenía... El menú juego de móvil. Sí, pero tenía más opciones, tío. Tenía más opciones, tenía más opciones. Yo me agarro a eso. Oye, pues no hay nada que me motive, ¿eh? Un Supra sin turbo con 10 kilómetros tampoco me motiva. Esto... Nah, nah. O sea, no está feo, ¿no? Pero nah. No, no hay nada que diga bof. Me pone. Este es el RS. El RS. Este va a convertir a rally, ¿eh? Evo 6 RS para hacer con llanta de chapa. Muy cuadrado para tener esa cara. Un S2000. Con el color correcto. No es del todo correcto el color este, ¿no? Es un poco extraño. No es el amarillo cálido del S2000 típico, ¿no? No es el color típico. Amarillo guapo es el suyo. Sí, 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 estamos de acuerdo. No está rosa, pero está este tono así de rosita palo extraño. Nah, nah, nah. No puedo mejorar lo que ha hecho Gran Turismo. No lo puedo mejorar. Simplemente no se puede mejorar. ¡Hostias! ¿Tú qué opinas, Lutecia? Dice que lo compre. ¿Por qué? ¿Por qué debería? Lutecia dice que lo compre.
Lutece aquí presente comenta que lo pille. No lo pillamos. No lo pillamos, 100%. No lo pillamos, no lo pillamos. Lutece dice que no lo pille. Color correcto. Sí, 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 sí. Sí, 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 correcto. Además que este es de Gran Turismo 2, ¿eh? Más que de Gran Turismo 4, este recuerdo de Gran Turismo 2. Mismísimo Satanás cruzando las esquinas. Ahí por la esquina, ahí a la vuelta de la esquina, Satanás. ¿Qué pasa, Volks? ¿Tú crees que... No, 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 es un Clio V6. Es un Clio V6, es Clio V6. No es Lutecia como se vendió, creo que en Japón, creo. No, no, esto es un Clio V6. Pero era por la coña, era por la coña. De hecho, es que tiene hasta la misma matrícula. Clio V6 pone la matrícula. Tiene hasta la misma matrícula, solo que en blanco. Por cierto, de Universal Hobbies, maqueta muy aparentona. Muy aparentona. Pero no gastéis más de 40 euros en ella, ¿eh? Más de 40 euros no vale, pero así da el peguito muy bien. Y abre la tapa del motor. Quita la tapa y se ve el motor detrás. Está chulo. El Restrella es más bonito. Sí, estoy de acuerdo. Pero el Restrella es mucho más caro. Y que eso no, el original era este. El que estaba mal hecho era este. Era la primera serie. Pero es que el Clio V6, el Restrella es más caro de maqueta. Déjame de manito maquetila. Cago en la puta. Por cierto, me fastidia mucho, pero XPM todavía sigue la web si todavía en obras, tío. Y es que no sé, a mí no me han dicho todavía cuándo lo van a arreglar. Déjame un segundo que me meta por curiosidad. Porque es que mucha gente me habéis preguntado. Y sigue todavía en mantenimiento, tío. A ver si esta semana la arreglan, macho, porque me gustaría darme por ahí un paso a ver qué hay tienen de maquetas. Recordad que tenemos código de descuento, por si apetecías una maquetita de 1.43 o de 1.18. El servicio de atención al cliente es exquisito y... Y aparte que eso, que es la que está colaborando con el canal. Que es la que pone el lado Aníbal, que estamos sorteando. Qué pena, tío. Bueno. Estaba envenenadillo. Yo ya me metí ayer y no pude. Tú me... Escúchame. Si algún día te apetece alguna... Te apetece alguna maqueta, tú me preguntas a mí y te busco alguna cosita, Jorgito. Vamos a probar... Oye, un poquito de Pepe. Vamos a poner a punto el Clio, ¿eh? No nos saltemos los protocolos y las tradiciones de Gran Turismo. Se compra un coche de segunda mano, se le cambia la pringue. Eso es así, de toda la vida. Eso es así. Eso es así. Venga, haz lo tuyo, Pepe. Primer cambio de aceite con 100.000 suscriptores. A un Clio V6. Todo lo que estamos haciendo aquí ya es histórico, ¿eh? Primer coche comprado de segunda mano con 100.000 suscriptores. Primer cambio de aceite con 100.000 suscriptores. Ya todo con 100.000 suscriptores. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¡Qué fuerte, coño! Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os quiero un montón. De verdad. Habéis sido una parte importante de mi vida para lo bueno y para lo malo. Bueno, estáis siendo, más que habéis sido. Más que nada estáis siendo. A ver. ¿Qué hay aquí en Europea? ¡Hostia! El campeonato francés con un Clio V6. Me pinta. Campeonato de la Francia entera. Campeonato de la Francia entera. Sí, 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 sí. Baguette, Renault, Citroën, Trumaster, Renault, Ubisoft cagándola. Pero el campeonato este no da tiempo a hacerlo. El campeonato este no da tiempo, ¿eh? El campeonato este no da tiempo hoy, ¿eh? Bueno, lo puedo dejar en pausa. Y lo retomamos otro día. Mañana, incluso. Bueno, si ya hemos llegado a las 100.000 ya hoy. El directo especial ha sido hoy. ¡Ah, qué fuerte! Venga, campeonato, va, el tirón. 205 Super Production, ¿qué va? Está el 216 y el de Rally, pero el Super Production no. Molaré mucho meter a Super Production, a lo que dices, Agustín. Rollito un R21 Super Production, una X Super Production, pero no, siempre he sido muy donado en videojuegos. Avantime. 406 Coupé. Coche que era de maqueta también, lo admito. Megane Coupé, del Ñoran de Baraca. 106. ¿Este es el GTI? Sí. El 106 existió como GTI. No existió como el Sport en todo caso. Ya está. Nada. Me lo fundo. Oye, voy a guardar la maqueta más que nada porque no me gusta. Porque sería un golpe o algo, ¿vale? Voy a guardar. Ahí está. Un Clio V6 de maqueta mola. Pero un Clio V6 aparcado al lado de un Venturi Atlantic mola más todavía, ¿eh? Yo creo que el Clio se los funde. Bueno, el Berlinete puede ir bien todavía. El Berlinete sí era un coche más o menos deportivo. De hecho, era una buena base para coches de carreras. Nada, nada. Simplemente un paseo. Simplemente un paseo. Cuatro vueltas, paseo, paseo. 100% paseo. 100% paseo. Muchas gracias, Abdiel, tío.
Que muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado, tíos. ¿Los colores? Ay. ¿Qué colores, tío? Che Levantine, tío. Che Levantine luchando por tomar las curvas. Quiero ver cómo toma Levantine la primera curva ahora, ¿eh? Atención. Desde aquí. ¿Le hace bullying el Megan? No, se ha defendido, ¿eh? De hecho, la ha tomado peor el Megan Coupé. Suena mejor ahora que es un mal juego de serie, ¿eh? Con el mod de sonidos. Suena V6 ahora el Clio. Pero me temo que tengo que adelantar ya a la Levantine. Porque se me va a escapar sino el Hummel, que está ya colocando primero. ¿Sabéis que el primer Hummel berlinete, porque esta es la segunda generación, el primero tenía el pelotón ZX aquí detrás? Era muy feo. Y este coche tengo que lo quiero de maqueta, el 406 Coupé. Siempre me ha gustado mucho, me parece un coche muy bonito. A mí me gusta mucho el Coupé. Muchas gracias a los que estén felicitando, muchísimas gracias, tío. ¿Y dónde va Fernando? ¡Tanto loco! ¿Tan loco? Oye, tiene techo solar y todo el berlinete, ¿eh? ¡Qué nivel! Oye, este circuito. ¿Este circuito os gusta o no os gusta? Pregunta. ¿Este circuito os mola? O bueno, pregunta todavía más dura. ¿Este circuito lo queréis de vuelta en Gran Turismo 7? ¡No! ¡Sí! Pero mejor de noche. El Jorge Quinto. Tortura. Bastante me. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Es llamativo porque es un circuito muy icónico de Gran Turismo 4, sobre todo. Pero a mí no me gusta. Y es que a mí, por lo más general, no me gustan los circuitos urbanos, tío. Hay poquitos circuitos urbanos que me gustan, ya lo sabéis. Entre ellos está Tokio R 246. Tokio R 246 sí me gusta. Pero el resto de circuitos. Que fíjate, ¿qué es un circuito urbano? Horquilla, horquilla, recta, horquilla. No me gustan. Se me hacen muy pesados, tío. Se me hacen muy pesados, la verdad. Sí, Citroën también tenía su rollito. Pero porque Citroën tampoco era un circuito demasiado técnico, ¿eh? Además tenía los saltos, tenía algo de encanto. ¡Ey! Saluda a la compañía. Muchísimas gracias, Fernando Paredes Segovia. Gracias por ese Prime, tío. Acordad, señores, gente de Twitch que se suscriba. Acordarse, ¿vale? Exclamación sorteo. Y entonces en el sorteo de un Lada Niva. De un Lada Niva, escala 1.18, de una maqueta de un Lada Niva. Todo para la gente residente de España. Exclamación sorteo y entres en el sorteo. Rellenas los tics. El único obligatorio es la suscripción, que ya está suscrito, y participas. Tío, tu coche es mucho más ágil que eso. Mucho más ágil, ¿eh? Hostia, el circuito de Roma era también muy guapo. El circuito de Roma que aparecía en Gran Turismo 3. ¿Qué diríais? No, pero es que se quedó en la Play 1. No, no, no. Apareció en Gran Turismo 3 también. O sea que ya tenía una versión creada para la nueva generación por entonces. Pero por algún motivo decidieron no prosperar. Y espérate que voy más allá. Señores, Rome Night de Gran Turismo 2. Circuitazo con ambientazo. Pero también se perdió en el confín de los tiempos. Junto con Railroad Valley, que se rumorea que regresará. ¿Está oculto en el de la PSP? Hostia, pues no lo sabía. Variante Bugatti de las artes, ¿sí o no? Pff, la tolero, pero no me gusta ni la mitad de la mitad de las artes, del circuito original. Pero sí, la tolero. De hecho, me recuerda. La variante Bugatti de las artes me recuerda al 24 horas de Le Mans de la Dreamcast. Directo un guapo aquel, ¿eh? Y un vídeo que luego funcionó muy bien. Es que te digo una cosa. Los vídeos de Dreamcast y sobre Dreamcast han funcionado bien, ¿eh? Pero también ha traído mucho hater. También ha traído mucho hater, ¿eh? No sé si la gente se gastará con algo de resquemor por la PlayStation o algo, tío. Pero me he dado cuenta de eso. El vídeo que hice hablando del juego que servía para emular el disco lanzador para Gran Turismo. Digo, yo diría que se ve, a vos de pronto, un 15% mejor. Era una forma de decir que se veía mejor, pero tampoco era ninguna barbaridad. Y la gente saltó. No tienen ni idea diciendo que la Dreamcast era un 15% más potente que la Play 1 cuando era una consola obsoleta, cuando la Dreamcast... Te estoy diciendo que se ve un 15% mejor este juego en comparación con la versión de Play. No que la Dreamcast
es un 15% más potente. Relájate, respira hondo. Ponte un calcetín calentito. Una duchita de agua caliente. Tranquilo. Pero bueno. Ya te digo, es... No, pero una cosa es el calvito y otra cosa es eso, tío, que hablando de una Dreamcast, tío, una consola que yo mismo aprecio un montón y me gustaba un montón. Y vamos, la tengo cuidada como oro en paño. Y me gusta traer contenido de Dreamcast para juegos retros allí en plan en directo, pero ya te digo, fue una locura, tío. No me esperaba tantísimo. Aparte también, quizás fue provocador jugar un juego de PlayStation en una Dreamcast, ¿no? En plan de, es que con el catálogo de Dreamcast no te vale. Yo qué sé. Pero ese vídeo me gustó mucho, pero ha traído mucho capullo, tío. Era bastante más potente que la Play 1. Enfadado. Pero si eso lo digo yo también, si eso no... Te digo que no hay ningún problema, si es que yo lo digo. Que la Dreamcast era más potente que la Play 1, por supuesto. Y no tan potente como la Play 2, porque pilló en medio. El problema de la Dreamcast es que salió en un momento de transición. Pero ya está, tío. Ya está. Y aparte, una guerra de consolas de la cuarta generación. Ya es tú, de principios del 2000, finales de los 90. Pero si luego vamos a tenerlas todas. Porque estamos... Esa era la época del mejor catálogo que había en cualquier consola, tío. Especialmente también en el género de conducción. Molaba un montón, tío, lo que había. Es que cualquier juego de serie B cutrongo le hacía la infancia a algún chaval. Y había un montón de opciones, tío. Dime tú el catálogo de PlayStation 2. La de cosas turbias, cutres y oscuras de conducción que tenía. Flipa. Y lo mismo se aplica en la Xbox original y en la Dreamcast, tío. Ya ves tú. Claro, tío. O sea, a mí me mola un montón coleccionar consolas. Me encanta. O sea, no llego al nivel de Heiki que colecciona hasta las cajas. Pero yo tengo... Me gusta tener... Te digo, en el salón tengo puesto una Play 3 que es retrocompatible. Con Play 1 y Play 2. Y está tuneada además también para que sea fiable. Cosa rara, una Play 3 FAT. Tengo la Xbox One. Que me encantaría en algún momento cambiarla por una Series X. Por cierto... ¿Habéis visto cómo se ve Forza Horizon E1, el original, en una Series X? Parece emulador, tío. ¡Qué bien se ve, loco! Te juro que me apetece pillarme una Series X, nada más que por lo bien que salen los juegos retrocompatibles. Es una locura, ¿eh? Se ve brutal, tío. Y mismo se aplica con Forza Horizon 2 o con Saints Row, por ejemplo, que también me gusta mucho, cambiando de género completamente. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, tío. Merece la pena, ¿eh? Bueno, eso, también tengo ahí la Xbox original, tengo la Dreamcast, tengo una Wii en el salón. ¿Tienes Xbox original? Tengo. Tengo Xbox original con soft modded. O sea, modeada desde el disco duro. No, sin chip. Y está guapa. Aunque me ha dado problemas, tío, para echarla a andar en la tele del salón, de 55 pulgadas, tío, no pillaba. Pero claro, ahí los juegos van a 480p, algunos van puntualmente a 720, y me tengo que pillar un escalador que me costó 70 pavos, bastante bueno, por cierto, y entonces ya puedo jugar sin problemas, o con alguna interferencia mínima en todo caso. Pero fue... Ha sido una movida, ¿eh? Echar a andar la Xbox en la tele del salón, la original. Mario Kart. A Mario Kart he jugado en la Nintendo DS de mi hermana. Ya está. Yo, día de opiniones polémicas, día de discordia incluso, diríamos. Sí, no me gustó. Lo he intentado jugar, he intentado hacer directos de él, pero cuando lo jugué por mi cuenta, no me gustó. Es un Ridge Racer intentando ser un Simcade y no le sale bien. No me gustó. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo para la Play 2, pero no me gustó. Lo que os iba a decir. Opinión popular. Team Crash Team Racing. Ya lo he dicho. Pero bueno, tiene que ver con que yo me he criado con una Play, más que con una Nintendo. Crash Team Racing. Lo siento. Poco se comenta, poco se dice, poco se habla de que vamos a meternos en la Sarte una vuelta con un Clio V6. Nos va a sobrar circuito. Vamos allá. Pero vamos, peor lo pasará el de la Vantain aquí en Le Mans, ¿eh? Peor lo pasará aquel colega. Curioso porque mientras mi hermana jugaba de chica con una Nintendo DS, yo jugaba con una PSP. Yo es verdad que siempre he sido de Sony y de Xbox. Han sido mis plataformas confort. Más Sony
que Xbox. Aunque Xbox... Bueno, es que no, eso tampoco es verdad, tío, porque yo me volví muy fan de la Xbox 360, pero mucho, mucho, mucho. Y sigo diciendo que fue la mejor de su generación, la 360. Lo sigo diciendo, tío. Es que creo... No, es que no creo, no. En el género de conducción, la 360 gana por goleada en su generación. Lo siento mucho por la Play, lo siento por Gran Turismo de por la época, pero es que un Project Gotham Racing 3, un Project Gotham Racing 4, un Forza Motorsport 2, 3 y 4, es que lo siento, pero contra un Gran Turismo 5 y el 6, ¿dónde va? Lo siento, pero para mí gana. Podemos debatir lo que queráis, ¿eh? O sea, que no es una opinión, esto es lo que hay y los que no sepáis sois tontos. No, es mi opinión. Es que Xbox para mí adelantó, ¿eh? Para mí adelantó. Luego es verdad que la Xbox One, en lo que a juego de cara se refiere, pues un poquillo meh. Pero ahí en 360, manteca. Ahí en 360 fue manteca, tío. No, pero Cutrespec me ha dado Gran Turismo 5 porque a otro le encanta Gran Turismo, porque es verdad que yo os pregunté. Muchas gracias, Tata. Muchas gracias, Verónica. Yo os pregunté. Yo dije, oye, señores, yo jugué a Gran Turismo 5 y yo cuando jugué, a mí no me gustó. Pero quiero pasármelo en directo, quiero dar otro intento. ¿Creéis que da para hacer una serie en directo? Y todo el mundo aquí en YouTube me dijo, sí, Gustin, está guapo. Quitando aparte la Q3 del tema de los modelos reciclados, tiene progresión, tiene recompensas, tiene un montón de coches, te da para directos. Y así nació Q3Spec. Así nació Q3Spec. Pero sigo diciendo que entre un Gran Turismo 5 o un Forza Motorsport 3 o 4, para mí gana Forza. Estaba pasándome un poco del PCR 4 en el Sena, y cada día me dan más ganas de una 360. Y hablo solo de PCR. Luego los Forza Motorsport y el Horizon 9. Yo diría, tíos, que a estas alturas que estamos ya de la película, en vez de pelearse por cuál catálogo fue mejor en aquella época, os pillé las dos consolas, que yo fue lo que hice en cuanto tuve dinero. Y disfrutar los dos catálogos, tío. Y aparte, un plus muy bueno es que a 360 tiene el disco duro de la 360 es intercambiable. O sea que yo tengo dos. Tengo una con la que grabo vídeos y otra con la que tengo en el salón. La Play no puede hacer eso. La Play no permite hacer eso, lamentablemente. Tienes que formatear la consola. Así que, de aquella generación que todavía era buena, al igual que de la Play 2 y la Xbox original, pillaron las dos consolas, tío. ¿Cuánto cuesta una 360 hoy día? Yo me pillé una nueva. Pero escúchame, nueva. Nueva. 60 euros. Con el Kinect y 5 o 6 juegos. Entre ellos el FIFA. Y mando. La Slim, para ser exactos. Y estaba nueva la cabrona. Nueva estaba. Nueva. Y con la Play, pues os recomiendo una Play 3 Slim. No la Super Slim. De las últimas series, que ahora que están ya con los mayores errores corregidos. Y a ser posible, custom firmware. Y a meterle lo que le dé la gana. Juegos de Play 2 que te lo emule. Juegos de Play 3, lo que te salga del nabo, tío. Lo que salga del nabo. La Play 3 sí considero que es obligatoria a día de hoy piratearla porque tiene un montón de potencial. ¿360, Agustín, con qué la lleno? Mírate el catálogo. Si es carreras, no te puede faltar. Flatout Ultimate Carnage. Los Forza todos. Los Project Gotham todos. Un poquito de Blur también, incluso Split Second. No son exclusivos, pero están guapos. Y luego aparte, fuera del género de conducción, yo tengo un soft spot, que se llamaría una debilidad, por los Gears of War. A mí el Gears of War me encantó. Yo al Gears of War me piqué un montón, especialmente al 2. Sí, estaba muy guapo. Era muy bruto, era muy gore. Me molaba un montón el Gears of War. Te digo, es que en esa generación me ganó tanto la Xbox que es que me convertí en fanboy de la Xbox. No quería una Play 3 ni regalada, tío. Yo era de los que pasaba memes de Xbox contra Play a mis colegas por Messenger. ¡Por Messenger! ¡Flipa! Luego uno ya maduró, el cerebro se le terminó de crecer ya, se le terminó de asentar, y entonces digo, oye, pues ahora que tengo sueldo, me voy a pillar una Play 3 y a ver qué me he perdido. Y aparte voy a compartir mis reflexiones en un canal de YouTube, a ver qué opina la gente. Y aquí estamos. Aquí estamos. Luego ha habido gente a la que el cerebro no le ha crecido. Bueno, ya está, pues lo siento por ellos, tío. Pero vosotros, si podéis apreciar cada consola, cada catálogo, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y no tengáis miedo en decir, esta es mi favorita, siempre y cuando tengáis motivos para argumentarlo. Y son perfectamente entendibles. No me vas a adelantar, colega, voy con un Clio.
En un Clio V6, ¿eh? En el todo gordo que llaman. Va bien el Clio este, ¿eh? Mira que es cabrón en el Gran Turismo 7, pero aquí va estupendamente. Aquí va de fábula el coche, tío. ¡Vale! Los Metal Gear nunca lo he jugado, tío. Así, exclusivos de PlayStation. Spyro, Medieval, tengo nota de Play 1, lógicamente. Resident Evil, Resident Evil. ¿Qué más, tío? Exclusivo de Play, no de coches. God of War, los he visto jugar, no los he jugado yo, pero están muy guapos. Tomb Raider apenas, lamentablemente. Me he mamado los Uncharted con mi hermana jugándolos. Mi hermana siempre ha sido mucho más de Play que yo. Mi hermana ha sido mucho más de Play. Mi hermana siempre ha sido mucho más de Play. O sea... que hay cosas guapas, tío. PlayStation en la guerra Play versus Xbox, básicamente porque he crecido con Gran Turismo y las consolas de Sony. Ya está. Sí, he dicho muchísimas veces que mola mucho apreciar Forza y Gran Turismo, cada uno con sus virtudes y sus defectos. Y actualmente está viendo una situación en la que lo digo claro. Actualmente siento que lo que le falta a Forza es lo que tiene Gran Turismo. Y viceversa. Así estamos ahora mismo. Absurdo, pero así está la cosa ahora mismo. Y señores, son menos 23 minutos. Vamos a ir cortando ya. ¿Qué te pareció ese GT de Dreamcast? Muy cachondo. Me gustaría jugarlo en directo. Tengo una partida empezada en la Dreamcast del salón. Está chulo. Y el Sega GT 2 también tiene muy buena pinta, pero se ve como el culo en la Xbox original por un shader guarro que tiene. O sea, imagínate meterle un shader guarro a una consola que ya de por sí tenía poca resolución, que era la Xbox original. Grotesco, grotesco. Pero una conducción muy buena, no obstante. Me piro. Seguimos por aquí, ¿vale? Dejamos este vídeo para otro directo. Dejamos esto aquí en stand-by para otro directo, ¿vale? Estamos con el campeonato francés con un Clio V6. ¡Hombre! Pinta, pinta. Pinta. Adelante el vídeo, ¿no? No, no, no. Para que la gente llegue, se acople y tal. Y yo tranquilamente ahora corto mi directo, me doy una duchita, a ver si me da tiempo a ducharme antes de ver el vídeo con vosotros y tan ricamente. Ah, lo que hago es... darle aquí un poquito de escape. Cerramos el emulador. Daros las gracias por los 100.058 suscriptores que estamos ahora mismo. Deciros que os dedicaré una cartita en el apartado de comunidad en YouTube entre hoy y mañana, ¿vale? Independientemente del especial y de la encuesta que os haré para si el especial lo hacemos del F1 o del F40, daros de nuevo las gracias por el apoyo que me habéis mostrado hoy en el directo. Membresías, donaciones, vitazos, suscripciones. Muchísimas gracias. Off topic, a lo mejor mañana me caliento con un directo de Wallapop por la risa y charlando un poquito. Pero bueno, de momento, disfrutemos del vídeo que se publica de aquí a 20 minutos. Y ya está, tíos, que muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por todo lo que hemos... Por el día de hoy. Por el momento de hoy. Simplemente. Me alegro un montón, me ha llegado a 100.000 en directo. Me ha hecho un montón de ilusión. Para no joderme más los planes, si es posible. Grande que el que se suscriba ahí en la prórroga. Y señores, que corto ya, ¿vale? Twitch, pásase por YouTube para el vídeo. YouTube, pásase por el vídeo para el vídeo. Venga, tíos, nos vemos ya mañana. Adiós.